Tira Urquiola y saca una línea hacia el jardín derecho. Se tira de cabeza, la bola pica. Se va hasta lo profundo. Ya anotó Evelio, ya anotó Rodolfo Puente. Ahí va a buscar la pelota. Ahí está doblando también para la goma. Y está llegando hasta tercera base Alfonso Urquiola. Triple al batazo para Alfonso Urquiola y limpia las bases. Y esta es su segunda selectiva. Ahí va un fly entre el Eficenter, también profundo, va Hermidelio Rupia, se pega la cerca Hermidelio, honrón de Alfonso Urquiola. Le tira batazo por segunda base, bueno para doble play, en segunda, Junior, en primera, doble play. Ventaja de una carrera tiene Industriales, 5 por 4 está ganando. Ahí va rolling a la derecha de Urquiola, lo busca, se tira de cabeza, la captura Urquiola, desde rodillas, tira y out en primera, de rodillas tiró Urquiola. Buena jugada de Alfonso Urquiola para lograr el primer out del inning. Hoy en Estrellas de Siempre, esto va a ser una combinación de doble play, ¿ok? Y eso es Topedero, por supuesto. Con uno de los mejores segundas bases de todos los tiempos de Cuba. Y ni hablar de series nacionales. En mi opinión, el segundo mejor segunda base de series nacionales. Y mi segunda base favorito. Pero dije que es combinación de doble play, porque voy a estar con uno de sus alumnos más aventajados, amigo mío del canal que ustedes saben bien, señor El Hombre y la Tierra, Yovar Dueñas 24, quien ya hablando seriamente, también es uno de los 5 o 10 mejores segunda base de series nacionales. Con nosotros, Alfonso Urquiola, el relámpago de Bahía Onda. ¿Cómo está, Urquiola? Está bastante bien, gracias a Dios. Pidiendo siempre salud. Salud, claro. Que es lo que hace falta. Y bueno, y de relámpago ya lo que queda es un viento platanero. Ya no hay relámpago. Oye, estábamos aquí esperando por Yoval, imagínate. Es que Yoval estaba metido en Cuba, no tiene mala conexión en Cuba, no tiene tecnología, ¿viste? No, nada, ese es el caballo, chico. Ese tipo, pues, como si fuera hijo mío. Es un gusto siempre conversar con él, tú sabes. Sí. Mala cabeza, pero bueno. Buen mala corazón. Ninguna, ¿cómo la cosa? Mala cabeza, pero tremendo corazón, que es lo que hace falta. Yoba, ¿cómo estás? Oye, qué orgullo. Gracias, Fernando, por la invitación y estar adelante de la eminencia en mi posición, que después te voy a dar detalles de todo lo que hacía Alfonso. Muy contento porque yo lo iba, me fugaba de la IDE para ir a verlos a él. Ahí fue donde perdí las muelas. Con los caramelos aquellos empegostados que daban en la cafetería del Ray Phil, Alfonso. Ahí perdí todas las muelas. Yo. Cacho, los empastes, eso tumbaba empastes de todo. Sí. Y con el abriguito amarillo de la isla, Alfonso, ¿te acuerdas? Le daba a un muchacho para entretenerlo y le tumbaba hasta los dientes. Hasta los dientes, sí. Fuera peor. En la cafetería, ¿cómo se llamaba el administrador de la cafetería de Rayfield? Ese era, le decían Sánchez, sí. El mulato gordo. Sí. Y Casanova en la cocina. Casanova en la cocina, ya te puedes imaginar qué manera de robar esos dos tipos. Toño, qué bueno. Yoval, que una vez que te tengo envidia, ¿no? ¿Cómo está tu familia? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y el veterano chiné? ¿El veterano chiné? Chiné está tirando sin que el aire está tirando de todo. Ahí está el profesor con su tabacón. ¿Qué clase de chiné? Oye, me lleva yo una chica que tengo envidia porque Alfonso yo lo veía cuando iba a jugar al Latino. A veces yo estaba de vacaciones en Las Villas y lo veía allá en los estadios allá. Pero el resto del tiempo era por radio y por televisión, tú sabes. Tenías ahí, imagínate, dejó un club. Yo me fugaba de la IDE para ir a verlo. Yo y el hombre sin cabeza de Juan y Madera. ¡Pase Dios! ¡Qué clase personal! No, pero yo tenía varios, yo tuve que domar una pila sin cabeza. Sí. Eso era lo que me gustaba a mí, los sin cabeza, eso, sí. Cuando caías en las dos rayas. No sabían nada, uh-huh. Pero era para allí. Eso sin cabeza, a mí me gustaba dirigirlo todo el tiempo. Perna, como yo le tengo, pregunto a Alfonso, porque Alfonso fue como mi padre, fue el que me dio la posibilidad. ¿Rompe tú o rompo yo? No, bueno, como usted quiera, maestro. Ah, ¿qué maestro qué? No soy maestro ni carajo, aquí yo soy alumno. Atiéndeme. Aquí yo soy el torpedero, ustedes son la segunda base.
Voy a abrir yo. Dale. Alfonso fue el que me dio la oportunidad a mí en la provincial, saliendo yo de los juveniles, de la IDE. Todavía estaba en los juveniles. Y me puso el tercer bate por arriba de Fernando Hernández, de mi hermano, de... Todos estaban en la provincial, el Guayabo, José Antonio Hernández, Madera, Madera, Lescano, Juan Blanco, Juan Blanco, y Alfonso me puso de tercer bate por arriba de toda esa gente. ¿Qué pasó? Me acuerdo que después, tercer bate en la provincial que ganamos, no perdíamos en la provincial. Para el Club de Campeones también. ¿Eso fue 89 o 90? Eso fue 89. No, tú no te acuerdas de una cosa que yo te dije en el Borrego, cuando yo te llevé para la preselección. Te dije, mira, aquí en Pinar del Río, la segunda base que tiene que coger el guante eres tú. Cuando eso tenían a Luis Álvarez, que era buen pelotero, pero no era segunda base. Que yo me había ido y te dije, tú eres el hombre que vas a ser la segunda base de Pinar del Río. Y aquí vas a jugar la provincial completa. Haga lo que haga, vas a jugar. Así y fuimos a Consolación a jugar contra Consolación. Y tú sabes que Luis tenía su titiritismo, que esto con los... Sí, no sé si tú te acuerdas que final, le dije al Dobao, oye, sí. Ya tú terminaste ahí, coge para atrás, porque aquí yo tengo el nombre de ahí. Pero nada, que esto con lo otro, le dije, te lo estoy diciendo. Nada, que eso está empezando, yo tengo historia, le dije, tú, te lo estoy diciendo, el nombre está aquí, así que ves cogiendo para allá atrás. Y así fue el otro pues. Año. ¿Eh? Al otro y año. Voy a tú tienes gorra ahí de todo el mundo y no veo la de Pinar del Río, no jodas. No me ha regalado ninguna, mira. Ninguno, usted me ha regalado ninguna. Ah, pero si yo, ¿a dónde? Si no te he visto. Alfonso. Alfonso, todas las gorras mías yo las dejé al cárnico. No había terminado la última, el último ajo ya yo tenía ya dedicado a porcino. Una vez lo terminé, hijo de Fuente fajado conmigo. Ya yo las cambiaba por un puerco. Y no había terminado la serie, le decía que se me perdía. Sí, claro, era la única forma de escapar. Y no tengo gorra, Pinar del Río. Alfonso, oye, nos quitaban, fíjate, si nosotros estábamos perdidos, que nos quitaban el traje de un club para dárselo a la gente de los juveniles. El traje de un club para dárselo a la gente de la IDE, a los juveniles. Sí. ¿Pero eso fue en tu época, Yoval, o siempre fue así, Urquiola? En tu época también. Pregúntale a Alfonso, claro que sí. Sí, el de Home Club siempre. El de Home Club lo quitaban siempre. Lo quitaban. Lidegardi, el bandolero, que es el padre. El temible Lidegardi. Alfonso, Felipe Álvarez, maravilloso. Cuando tú te retiraste, Alfonso, una entrevista que te hicieron a ti. A mí aquello, no se me olvida, a mí aquello me llamó la atención. Era precisamente los uniformes. Tú dijiste que ibas a extrañar el juego de pelota, pero que ibas a extrañar incluso hasta el lavado de los uniformes. Cuéntame eso, porque a mí aquello se me quedó. No, ¿por qué? Porque no, el lavado de los uniformes era en tu casa o por ahí cuando tú estabas con la mano y un jabón. No había quien te lavara ropa ni nada de eso. Jugar todo el tiempo la subserie si te tocaba por fuera así mismo, si te rompía así mismo y si estaba sucio, hasta que llegara a Pinar del Río. Y tú casi siempre estabas sucio, pero tú te regabas mucho. Tú eras un pelotero explosivo. No. Lázaro Arturo Castro, el caballo. Lleno tierra todo el tiempo. Ese se ponía, tú sabes cuántos choros el lady. Como tres o cuatro choros el lady, porque él era desnacado. Que Dios lo ponga en la gloria. Tremendo tipo. Dios lo ponga en la gloria. Pero ese se ponía cuatro y cinco choros el lady para lucir las nalgas, porque él era desgandado completo. No tenía nalgas. ¿Quién era eso, Juan Castro? Ni y media. Y media se ponía sí, tres Juanito, pares. Sí, Juanito. Sí. Urquiola, que hay es cierto que tú y Juan Castro eran los que mandaban en ese equipo. Oye, no, esa no, la iba a hacer yo, me la robaste. No, esa la iba a hacer yo, me robaste la pregunta. No, Juan Castro en sí no mandaba, porque Juan Castro, te puedo decir, tú viste que era tremendo receptor, pero conduciendo no era bueno. Es lo que era, que echaba, que era un fenómeno. Es una virtud que tenía.
Te lo dije, pero bueno, yo siempre fui el capitán de ese equipo. Inclusive jugamos a veces con la seña a los piches, yo le decía a los piches, tírale esto a este, tírale esto a lo otro. Pero yo era el capitán del equipo, siempre lo fui, desde que empecé, hasta cuando el gallego. Así, yo pensé que había sido Pineda que te había hecho capitán, o tú fuiste desde antes, desde 72, 76. No, yo era desde antes, desde el gallego sacado. Oye, tú sabes que una de las cosas que imité yo fue eso, ser líder. Te imitaba yo hasta en eso. Mira. De ser líder, después fui capitán también y nos pasó lo mismo. Todos los piches pichaban por mí, ¿te acuerdas? Sí. Mira, ¿qué pasa con eso? La gente está equivocada con el capitán de un equipo. El capitán del equipo no tiene que ser mejor pelotero del equipo. El capitán del equipo es el que aglutina. Es el que aglutina, ¿tú me entiendes? Es el tipo líder natural. Yo te digo esto porque mira, Linares era tremendo pelotero y nunca fue capitán. Sin embargo, Jehová fue capitán de equipo, porque era el tipo que aglutinaba y la gente lo oía. Porque además, cuando llegaba al terreno, daba ejemplo en el terreno, ¿tú me entiendes? Lo daba todo en el terreno. Entonces, el capitán del equipo es el que demuestra con hechos lo que es capaz de hacer delante del colectivo. ¿Me entiendes? Y te lo digo, te pongo ejemplo. Linares nunca fue capitán. En los equipos que yo tuve, nunca. Y era el mejor pelotero prácticamente del equipo. Uh-huh. Pero es así, los líderes nacen, no se hacen en la universidad. Se crean. Alfonso, voy a una pregunta que siempre me quedé por hacértela, porque como te tenía siempre, nunca te la hice, y a veces cuando tú tienes una gente de tanta calidad, tanta experiencia y que ha hecho muchas cosas, cuando no lo tiene, lo extraña y te queda eso, muchas preguntas que me quedaron por hacerte. Como vivía contigo, no tuve, teníamos la confianza que era como padre e hijo. Alfonso, yo he visto segundas bases. Y eso Fernando, lo he hablado con Fernando muchas veces. Yo he visto segundas bases, muchas. Trabajé, no era, tú sabes que esa no era la posición mía. Yo, ahí me metieron ahí, yo era Phil. Sí. Me metieron porque no había nadie ahí. Y después fui mejorando. Acuérdate que me estuviste entrenando un año y nunca pude hacer lo que tú hacías. ¿Te acuerdas del pase este por aquí? Sí. Ese pase me pusiste contra el muro del tercera allá. Sí. Ahí. Y le dije, Alfonso, nunca se me dio porque le hacía algo a la muñeca. Nunca pude hacer lo que tú hiciste. Pero voy a punto. Y en Grandes Ligas nunca vi una segunda base tan elegante y que dominara los fundamentos de la posición tan elegante como tú lo hacías. No es solo hacerlo perfecto, que tú lo hacías perfecto, pero sino tan elegante, con un estilo que, vaya, ¿qué te puedo decir? Parecías un bailarín de tanta, ¿cómo se puede decir? Exquisitez en los movimientos. Y hacía todo tipo de doble play. Porque yo mejoré en segunda y así uno solo. Estaba atrás, pero tú lo hacías todo, pasaba por arriba de la base, a veces cogía a mano limpia, lo hacías para atrás, todos los cómo tú desarrollaste eso y quién, o fuiste tú, lo fuiste mejorando, o quién te fue tu entrenador ahí en segunda, ¿no? Como pelotero. Sí, mira, hay una cosa muy esencial en el béisbol, que es la repetición. Las repeticiones son importantes para consolidar la técnica. El béisbol es un deporte que es coordinativo, sobre todo los jugadores en infield. Para todo tú tienes que tener una mecánica, pero dentro de esa mecánica están todo lo que es la coordinación de los movimientos. Eso es importante. Te voy a decir, a mí me ayudó mucho el baloncesto. El baloncesto, yo tuve 3 años en la idea, hay que moverse mucho. Hay que tener mucho movimiento de coordinación, porque tú sabes que existe la violación de caminando, de doble dribbling, o sea, una serie de cosas que lógicamente te ayudan mucho en el béisbol.
En eso que tú dices entrenado, yo nunca tuve entrenador. Nunca tuve entrenador, yo entrenaba prácticamente solo. Ahora, ¿qué pasó con esto? Te digo. Yo tenía, o sea, como se dice, la herramienta. Es lo esencial para una posición determinada. Yo tenía la herramienta. Me decían los entrenadores que las manos mías eran naturales, que tenía buen brazo, una fuerza en la muñeca tremenda, una coordinación tremenda. Y yo empecé haciendo el doble play con el pie derecho. O sea, yo rozaba la base con el pie derecho. Y es lo Ah, sí, contrario a la pasaba por arriba de ella. Pasó, pasaba o por sea, arriba de la que base. pasaba por Pero ¿qué arriba de ella pasa? ahí. ¿Qué pasa? Que yo tenía una fuerza muy grande en la pierna izquierda. Y entonces, lógicamente, te dice el fundamento que tú, el tiro está la potencia en la pierna derecha. Cuando tú apoyas la pierna derecha, ahí es donde está la potencia. Y como yo pasaba por encima de la base, inventé ese doble play porque era más rápido. Era más incómodo, pero había que tener potencia en la muñeca. Yo no tenía ese brazo grande. Por ejemplo, tú tenías mucho más brazo que yo, de Sí. larga distancia, por ejemplo. ¿Me entiendes? Pero yo tenía a corta Sí. distancia, tenía una fortaleza muy grande en la muñeca. Entonces, cuando yo rozaba con ese pie derecho, era un doble play que era más rápido para mí porque le robaba fracción de segundo a los jugadores. Pero cuando caía con la pierna izquierda, como tenía tanta fuerza, el tiro no mermaba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Mira, yo me di a la tarea y yo domino el fundamento. El doble play ese que es actualmente con el pie derecho, tú pisas, coges con el pie derecho antes, te apoya y tira. Es el Sí. doble play, el clásico doble play. Es el que hace todo el mundo. Yo dominaba ese fácilmente. Incorporé ese con el pie derecho. Incorporé el pie izquierdo por atrás. O sea, los distintos tipos de doble play. Incorporé rozar la base y tirar en el aire cuando el corredor estaba cerquita de la base ahí, para que no me Sí. entorpeciera. Cuando era el rolling para adelante que el short te la daba, ahí mismo que estaba pegado al Sí. corredor. Yo Sí. nunca, yo, mira, te voy a decir un secreto. Yo le decía a los árbitros, ahora la situación está mala, yo no piso, yo no pisaba la base. Yo hacía el doble play, tú Ya. sabes que es el doble play que es encima de la base, que tú dejas la base en el Sí. medio. Sí, Yo lo barriendo que que no moví vale el pie, nada, no, que no. yo moví el pie izquierdo tan rápido que yo no pisaba la base. Era una infracción, pero ellos me decían, bueno, hola, yo lo sé, niño, y podemos decir, niño, yo lo sé que tú no pisas base, pero eso nada más lo veo yo y tú. Esos Ya, siete era mil, ocho mil. automático. Esos 7.000, 8.000 personas que están allá arriba no lo ven. Entonces yo no te puedo cantar safe. Yo sé que tú no pisas la base. Yo decía, bueno, yo no piso la base porque este es el doble play que de verdad hay que hacerlo en un momento determinado y yo no puedo pisar la base porque eso me va a restar. Y me puede llegar un Alfonso, no corredor. muchos, Alfonso, no muchos árbitros lo digan, era las excepciones, ¿no? No, sí, había. Yo tenía árbitro, Montesino, Belén, que era controvertido, pero me entendía a mí, tenía Alfredo Paz, Iván Davis, ellos sabían que yo no pisaba la base. Inclusive a Ya. veces cuando yo hacía el doble play ese con el pie derecho que tenía que rozar la base, no la rozaba tampoco. Pasaba tan rápido que yo decía, eso nada más lo veo yo, yo no voy a cantar safe, yo no me busco problema con la afición. Entonces, bueno, Igual. ya yo ya diciendo ustedes, todas esas cosas, tirar lateral, yo hacía más de 200 lances todos los días contra la pared. El pase ese lateral. Hey. Ok, porque ¿qué es lo que pasa con esto? El pase lateral, hay una distancia determinada que tú debes hacer ese pase en el lateral en vez de girar la cadera. Pero es que yo hacía Sí. ese pase donde tocaba girar la cadera con la cintura. Yo Yo me hacía ese pase. acuerdo. Yo hacía Me ese acuerdo pase de a una lejos. distancia. Yo hacía ese pase a una distancia muy grande. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lejísimo. Yo cuando practicaba ponía, por ejemplo, a Drew Barbaro, Nicaragua, que era los entrenadores, yo lo ponía con un cronómetro. Y yo decía, mídenme a ver, de aquí donde yo paso lateral y después voy a pasar rotando la cadera, a ver qué tiempo hago. Y ellos me cogían el tiempo. Y entonces eran fracciones de segundo, que era la diferencia de un out, un quieto, un doble play en primero. En primera Y base, por sobre ahí yo todo. empecé a perfeccionar eso y a perfeccionar. Y hubo un momento que yo me paraba en segunda para comprobar la potencia lateral que yo tenía y de segunda la metía arriba de la grada. Ya te puedes imaginar, por Yo encima me del tercero. acuerdo, pero si me lo, Entonces, cuando me empezaste a entrenar a mí, me lo hiciste. sí, entonces te dije, mira, yo te metí un día arriba de la grada y te dije, mira Sí, para que tú veas. sí. Entonces, lo otro es, eso es una técnica que yo cuando pasaba la mano mía tenía que quedar siempre de frente al chorretor, a la almohadilla.
No podía quedar de lado. Si quedaba de lado, cuando iba así el pase, la bola se iba para los lados. Entonces yo siempre trataba que la bola, que la mano fuera de frente siempre. Entonces eso era repetición y repetición. Igual que tirar sin mirar. Yo hacía los doble play sin mirar. Este pido sin mirar. Yo hacía los doble play sin mirar, pero era muchas repeticiones que hacía. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo tiraba sin mirar y me iba para el doble, yo sabía que era out. Había out primero. O se equivocaba el umpire. Porque ya yo tenía, por ejemplo, la magnitud del rolling, cómo iba el rolling, la intensidad del rolling y qué tipo de corredor iba corriendo de home hacia primero. Entonces yo tenía todo eso premeditado, o sea, me anticipaba todo. Entonces cuando yo me iba para el dual, igual con los rolling para adelante, yo me iba para el dual, yo decía, ese jao, o se equivocó el umpire. No. Cuando no me iba. Que tenía. Sí. Hay entonces, una cosa que tú tenías. La vista sí. Periférica muy buena también, ¿sabes? Para sí, hacer porque eso es el baloncesto. Sí. Yo tenía un diámetro muy grande de la vista periférica. Ah, o sea, yo cogía de frente al sol y yo veía el corredor. Y la gente me decía, pero ¿cómo tú sabes? Entonces había veces que me tiraba la bola y yo cogía directo y la pasaba al pitch. Y la gente, ¿pero por qué no tiró primero? No tiraba porque yo sabía que no había dado. ¿Tú me entiendes? Y entonces, una de las era cosas. Una serie de cosas que yo perfeccioné, muy igual que tirar con el guante. La gente te dice, cuando ve rolling de eso, que era cerquita primera, tira en la segunda base con el guante, la bola no se coge. La bola, tú aprovechas la misma intensidad de rolling con el mismo guante, eso, tú tienes que tirar. La bola no se puede coger en el guante, porque entonces, cuando tú la coges, es más lento y tiende a botar la pelota para arriba o para abajo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo practicaba eso diario, todos los días. Entonces, yo aprovechaba el rolling y la pasaba así, igual que en segunda base, los doble play. Yo el rolling no lo cogía, no llegaba al guante. Cuando llegaba al guante, ya el mismo rolling yo lo pasaba con ahí. No la, nunca yo la lo cogí. Sé, yo lo sé. De eso quería preguntarte. ¿Dónde voy ahora? Ahí donde voy. De eso quería preguntarte. Yo veía que cuando tú te tirabas de cabeza, o sea, era un retazo por el piso, te tirabas de cabeza. Yo no veía el momento en que tú pasabas la pelota, te lo juro. Y lo he puesto ahora en cámara lenta. Esos videos que yo he subido tuyo. Sí. Que por cierto, por tu cumpleaños, felicidades, ¿no? 70 cumpleaños ya tenemos. Gracias. Por ejemplo, ese juego del 86 contra Industrial, el juego final, usted se gastó un juegazo. Usted ahí, lo que pasó de ir por ahí era porque era hit, era imposible de coger. No, ya yo estaba ya terminando, ya yo estaba terminando. Terminando, ese día acabaste. Alfonso, ahí rápido, Ferna, ahí rápido, una pausa. Sí. Él le quería demostrar ahí que estaba entero todavía. Claro que sí. Sí, mira, ¿qué pasa? Él era el tipo todavía, ya, ¿no? Mira, ya estaba allá en los últimos años, pero ¿qué pasa? La gente en el latino siempre, bueno, gritando. Entonces me decía, bueno, ¿qué hora? Empezaron antes del juego. Ese día, antes del juego, empezó a llover. Y hubo una pausa. Sí. Y entonces, cuando yo estaba por ahí alrededor, la gente, oye, ya, tienes que entregarle el guante a Padilla, que esto o lo otro. Y le dije, no, tranquilo, yo solo voy a entregar. Porque la lógica de la vida te dice eso, que ya yo llevo casi 12 años en el equipo Cuba y tienen que venir otros, pero ya me tenían tan jodido que yo salí para afuera en un momento, antes de empezar el juego, y le dije, uno cuento que había arriba de abajo, le dije, mira, tiene que leer una cosa, le voy a decir esto de verdad, yo me voy a retirar ya, si no este año, el lot, vamos a ver, pero le voy a decir a ustedes una cosa, le voy a hacer una apuesta a ustedes, y a ver si ustedes la aceptan. Hoy, la que pase por aquí, está muerta, le voy a pagar a ustedes la que pase, entre esas dos bases. Hoy no va a pasar nada por aquí. Y les voy a demostrar a ustedes que todavía a mí me queda. Y así Alfonso, mismo fue. Acabaste. Los dos metieron recital ese día. Sí. Pero Alfonso Man. Padilla, los dos metieron recital. Pero Alfonso Man. No, aquel día yo me tiré. Mira, jugadas, ¿tú sabes cuánto? Yo me tiré aquel día seis veces. Hey, seis veces seis, me tiré seis, tres de cabeza. Ah, viste, viste. Seis veces. Seis veces me tiré de casa. Ve, Marquetti me dijo, bueno, niño, pero ya esto lo tuyo. Marquetti te da palmadita. Inclusive cuando yo terminé el juego, eso a mí se me acuerda y se me salieron las lágrimas. Que íbamos por el pasillo, que perdimos por el jorrón ese Marquetti, y ellos me estaban esperando afuera, los industriales casi tú. Y todos me dieron la mano y me dijeron, veterano, es increíble lo que ha hecho usted. Le dije, no, tranquilo, ustedes se merecían el truco. Pero y yo todavía. Te veía berreado. Yo me acuerdo que cada vez que tuve un rolling, eso, tú dabas duro en la base, hacías así. O en primera cuando tuviste hit, o el doble. Y, el doble cuando se cayó, hit, el doble. Y cuando te robaste la base después, tú te veías berreado, pero berreado. Yo, ¿cómo se llama? De que Costa explota, ¿no? Que nosotros le dimos ventaja de tres carreras.
Y entonces yo le había dicho a Pineda, le había dicho, oye, mira, tiene que tener cuidado con este, porque ha sido un mejor pitcher en la Nacional, pero ahora es con guitarra, ahora es con violín, no es con guitarra. Tiene que tener cuidado, no le dé chance. Coño, le hicimos 3 carreras y Costa no aguantó 2, y ya yo me empingué. Entonces ya, él venía hablando, ¿no? Porque Costa es tremenda persona, Dios lo ponga en la gloria también. Pero venía hablando, ¿no? Porque, coño, el juego hoy que es duro, ya que yo a mí no me gustaba mucho. Ya, ya. Y entonces yo le decía, joder, tiene que tener cuidado. Bueno, efectivamente. Ya yo, cuando él explota, que estos otros, las 3 que tenían ventaja, ya yo estaba averriado ya en el juego. Y bueno, por aquí hay que hacer el trabajo. Y entonces, ¿tú te acuerdas? Ese juego prácticamente, cuando se pierde, lo pierde todo el mundo. Todo el mundo lo pierde porque es el equipo. Pero ese juego nos costó 3 carreras, el fly que se le cayó a Rogelio. Ese juego lo hubiéramos ganado nosotros, pues. Un fly que era Rogelio. En el Ray y José Cano en primera, a mi juicio. No, fly se le cayó a Rogelio, que era un buen fiteador. Yo no sé cómo se... Pero bueno, eso es béisbol. Y eso nos costó El primer error en la temporada. En la temporada, es un fly fácil, no es un fly alineado. No es un fly alineado fácil, se le cayó. Ahí nos costó 3 carreras. Ahí fue donde perdimos el juego prácticamente. Ese juego quedó 4-3. Un momentico. Esa jugada que tú hacías, que yo no veía que tú sacabas la bola de guante, y te repito, lo he puesto en cámara. Bueno, yo no veía que tú sacabas, cuando tú tirabas la cabeza, que la cogías. Yo no sé, parecía que la cogías con la mano, pero era con el guante, pero yo no veía que tú pasabas la bola del guante a la mano y ya de repente era la primera. Mira. Eso te digo, eso era repetición. Entonces, yo hacía hasta, mira, ahora no practica. Yo, por ejemplo, había veces que me tiraba en mi casa de cabeza. Por ejemplo, me tiraba en el piso de cabeza a cogerle una pelota de goma que yo tenía y cómo sacar la pelota. Y te voy a decir una cosa. Mucha gente, muchos aficionados me decían a mí que yo cogía la bola para el doble play con fuera del guante. Porque dicen que la veían cuando entraba, pero no la veían salir. Yo le dije a ellos que jamás yo cogí una bola por fuera del guante, que todas me daban dentro del guante. Entonces, yo hacía unos ejercicios. Eso milimétrico, sí, o sea, pero yo hacía unos ejercicios con pelota que era tener el guante de frente. Ahí, ese ejercicio lo hacía tirando la pelota todo el tiempo contra el guante, lo más rápido posible. Y que la bola me cayera transversal en la mano. Yo hacía eso todos los días. Debajo de la rodilla, al centro de la cintura y por encima. Entonces, yo jugaba, acuérdate. Yo creo que era el único de los que empezaron ese tiempo. Y Sassi y yo. Yo jugaba con un guante que era un poquito más grande que la mano mía, ¿no? Voy ahí donde quería llegar yo. Que era cosa de loco y jugar en los terrenos malos esos de Cuba. Con un guante como tú. Yo creo que es tú, y tú sabes quién te imitaba después, porque era la copia tuya, Quesada. Sí, porque ese fue después, cuando me vieron a mí. Pero yo fui el que empecé con el guante. Era la copia tuya ahí. Porque a mí me decían, no, ellos, ¿cómo tú puedes coger con ese guante? Y yo, bueno, pero es que las manos mías son... Yo tenía de verdad, no es por el culto de la personalidad, tenía unas manos, la mila que me daban el guante, era muy raro que la bola me rebotara. Y cuando la bola me rebotaba, quedaba a menos de un metro mío. O sea, que nunca a mí se me quedó, yo reboté una bola que quedó a 2 metros y 3, cuando me rebotaba. Y entonces, todas las que daban el guante, olvídate que esa se quedaba. Entonces me decían mucho, oye, ese guante tiene brujo, que esto, no, ese guante es lo que practica mucho. Y por eso, y yo jugué con un guante, yo te digo, tío, honestamente, yo tenía un guante. Ese guante me lo regaló a mí el papá de Ventura, uno que era CEO, que fue al Mundial Juvenil conmigo. Tú jugaste como 8 años con ese guante, okay. Yo creo. Yo jugué 9 años con ese guante. Terminé con él, amarrado con pita, de esa de las mallas, yo lo amarraba con pita, era Genera, se llamaba la marca Genera japonés, me lo regaló él. Nuevo de paquete, que era un módulo que había entrado a la ESPA Nacional. Cuando eso, yo no estaba en la ESPA, pero yo fui al Mundial Juvenil, acuérdense. Yo tenía 16 años. Salí de los Juegos Escolares directo al Mundial Juvenil. Y él me regaló ese guante. Me dijo, muchacho, yo no he visto a esta edad, con el tiempo que yo llevo, esa facilidad que ustedes. Te voy a hacer un regalo, y me regaló ese guante. Me dijo, llévalo. Y yo jugué 9 años con ese guante. Y le voy a hacer una anécdota. Yo fui al Mundial a Japón. Y fue cuando estaba en módulo Mizuno. Y había que jugar con Mizuno obligado. Porque era la firma que tenía Cuba, el convenio,
Sí, y yo llegué al Mundial ese y yo me llevé mi guante. Y me dieron un guante, me acuerdo, nuevecito, del mismo tamaño, del mismo guante, Mizuno. Y yo, cuando me dieron el guante, fuimos a una práctica y todo el mundo, yo llevé ese guante, pero yo empecé a coger roles con aquella, estaban los japoneses, y Sergio me llamó y me dijo, oye, niño, no puedes jugar con ese guante, niño, tú tienes que jugarle, mira, Sergio, yo te voy a decirte una cosa, tú hablas con los japoneses y tú le dices que es una excepción, pero si yo tengo que jugar con ese guante, mira, ponga otro, yo no puedo dejar el guante mío. Digo, pero oye, me vas a meter un problema que esto, bueno, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero habla con ellos, yo voy a practicar con ellos y lo tengo, pero yo voy a ir con mi guante. Y eso son anécdotas, y los japoneses dijeron que sí. Dijeron, no, está bien, vamos a dejarlo jugar con el guante, porque ellos habían ido con unos entrenadores a cerciorarse si es verdad que yo tiraba sin mirar en los doble play. Y ese día jugamos un juego de exhibición con Prince y Jote en Yokohama, y fueron a eso. Y yo hice, bueno, Jova era hecho, hice dos doble play sin mirar, y ellos comprobaron que era verdad. Entonces ahí empezaron a hacerme preguntas y todas esas cosas. Y fue así. Yo tenía eso, ese guante, yo jugué con ellos, yo le tenía un cariño. Yo, ese guante, fíjate que era chiquito, yo en las prácticas, yo me lo metía atrás. Yo me acuerdo. Él me cabía atrás. Me cabía en el bolsillo. En el cinto. En el cinto, me lo ponía atrás. En el cinto. En el cinto. Y yo, por ejemplo, yo tenía mi bate, que yo tenía mis bates, ¿no? Que yo mandaba a hacer bate de majagua cuando era con madera. Y yo prestaba todo, el bate, pero el guante jamás en la vida lo presté. Ni al hijo mío. Nunca. Yo dejé el guante a nadie, se lo presté. Dije, esto, lo único que uno no puede prestar es el guante porque es el molde mío. Y ese sí yo no lo presté. Yo le doy a ustedes los spies, lo que tenga que hacer, sobre, pero el guante sí no. Ese guante andaba conmigo para arriba y para abajo. Yo cogí el maletín y lo primero que yo echaba en el maletín era el guante. Y lo primero que se debe echar en un maletín, lógicamente, es los spies. Es lo que es eso, los spies. Y yo siempre lo que los spies, lógicamente, el traje. ¿Entiendes? Pero yo echaba mi guante primero y después echaba todo lo otro. Porque decía, este sí no se me puede quedar. Y Fernando, cuando era entrenador, ¿cómo le molestaba que alguien se le fuera, Alfonso, cuando empezó a entrenador, que alguien se le fuera la bola por abajo de las patas? ¡Ay, Dios! Eso para él era. No. Yo le decía a usted, la bola se puede ir para los lados, para todos lados, pero por abajo de las patas no fue. Bueno, y tú quieres que te diga una cosa, a mí se me fue la única bola en la historia en un mundial en La Habana. Contra Japón. Y no se me fue. Yo lo vi que... Y no se me fue llorando. Completa. No se me fue completa. Aquello me sorprendió. La bola me dio en el guante. Y yo no sé por qué se me fue tornillo. Que me cayó el estadio arriba completo. Pero era un tornillo, Alfonso. ¿Eh? Era un tornillo, pero era un tornillo que no era tan lento, era bastante fuerte. Y yo me confié. Y cuando hice así, me dio el guante y se me fue y me quedó como a 4 metros y anotó la carrera del segundo. Y fue cuando me cayó el latino arriba completo que yo lloré. Y ese día yo batí de 6-5. Hice la escalera, jorrón triple. Sí, jorrón doble, yo me acuerdo. Primero abriste con doble y después te trajo un jorrón. Ese había puesto juego 2-1 a favor de Cuba anteriormente. Ese juego fue difícil, fue muy difícil ese momento. Pero bueno. Ese para mí fue tu mejor evento internacional, ¿viste? Ese año tú bateaste y paradójicamente fue tu último año en el equipo Cuba. Y el equipo Cuba, si ese año yo discutí y batí 4 jonrones y discutí el Champion Bat hasta el último día. Sí, que bateaste 4-1 y Víctor batió de y fui el líder impulsado del equipo y todo ese año. Ese año fue un año, fue el último año del equipo Cuba, porque yo dije, no, ya yo me tengo que retirar, me voy ya. Que estaba Pacheco en el show. ¿Tú no fuiste al Mundial de Bélgica? La Copa Continental. No, el Mundial de Bélgica fue una Copa Continental. Ese lesionó en el primer juego. Ya. Él me lesionó un bolazo que me dio Corea. Un chino de Corea me dio un bolazo y me hizo un hinche. En Jona Ural, sí. Ahí fue donde pasaron a Pacheco para segunda, que después fue el Panamericano, que yo me incorporé al Panamericano, que jugué yo regular en el Panamericano. Sí, que todo el Pacheco era el shoot. Sí, porque Jova estuvo unos días enfermo y después Jova regresó y fue el segundo de los bateadores. Sí. Un Panamericano largo. Roilán Hernández, ¿Félix Iglesias o Giraldo González? Mira, te voy a hablar honestamente. Yo, lógicamente, trataba de ajustarme.
ajustarme al show que pusiera. Yo nunca elegí show ni nada de eso. Pero bueno, te puedo hablar de la característica de los tres. De los tres, porque eran características distintas. Eran buenos toperos por características distintas. Roilán fue el primero que empezó conmigo. Quedamos campeón con Vegeta. Era un tipo de las manos seguras. Lo que le daban el guante, olvídate. Y era muy inteligente. Sabía colocarse, pero tenía un problema que era muy lento. El desplazamiento era lento. Y entonces, yo en ese momento, figúrate tú, yo tenía una explosividad muy grande. Y entonces, a veces, ¿qué pasa? Yo tenía que guiarlo y decía, mira, juega un poquito más cerca de la base, porque tú sabes que yo no retengo la bola. Entonces, había veces que me estropeaba, ¿no? Como se puede decir. Yo cogía la bola y él no había llegado todavía. Y entonces, por ejemplo, ese mismo pase lateral, a veces yo la cogía y él no había llegado. Entonces tenía que como que aguantarme. Y ya yo llegué a una conclusión, le dije, mira, te voy a decir una cosa, yo no me voy a aguantar más. Mira a ver cómo tú te la arreglas y tú llegas y practica, porque yo cuando la coja, va para medio la base, no va a ir ni para un lado, pero va para medio la base y tú te la arreglas. Y el tipo se fue componiendo, no como al 100%, pero fue Félix Iglesias, sí. Un topero muy bueno, para adelante. Tenía muchos problemas con los rollies de frente. Problemas grandes. Y sobre todo con los rollies para la derecha también. Tenía problemas. No era ese jugador que era... las manos para sacar la bola del guante era lento. Él era rápido para sacar la bola del guante con rollies, para pasar la bola, pero para sacar la bola para WP era lento. Y bueno, buen bateador. De los tres era el mejor bateador de todos. Pero bueno, el mejor topero de ellos tres de verdad fue Girardo. Girardo empezó, si yo te digo lo de Girardo, mira, Girardo tenía un brazo que era, la gente no lo calculaba, tenía tremendo brazo. Pero la educación para iniciar el doble play era pobre. Él, por ejemplo, no tenía que pasarte la bola por delante, te rotaba la cadera. Te cambiaba la intensidad de los tiros. Un rolling normal, una vez se te tiraba duro, otra vez se te la tiraba más fuerte. Entonces, un poco que eso no era fácil. Entonces, yo me fui adaptando y ya llegó un momento que yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Cuando tú cojas la pelota, tú no me vas a volver loco a mí. Lo único que quiero es que tú la tires para la base. Le digo, tírala para medio la base. Si yo no he llegado, tú la tiras, que es un problema mío, que yo voy a estar ahí. No te preocupes por más nada. Y ya él empezó a coger confianza. Entonces, ya él cogía los roles y la tiraba para ahí. Y yo siempre estaba ahí. Pero yo le di esa confianza porque Girardo era un guante tremendo y para adelante sobre todo. Pero tenía un problemita también. Con los roles que eran para la izquierda no tenía ese alcance. Sin embargo, para la derecha tenía un alcance tremendo. Pero para la izquierda, no sé, se confiaba, pero la bola le pasaba. Había veces que yo tenía que coger bola de la segunda para allá. Yo le decía, esas bolas son tuyas. Le decía, bro, esas bolas son tuyas, esas no las puedo coger yo. Y él me decía, no, ¿qué me pasa? Que no le llevo. Le digo, bueno, no te preocupes, pero trata la forma, porque esas bolas son tuyas, esas no son mías. Y yo te las estoy quitando a ti porque veo que tú te estás retrasando. Pero Girardo fue tremendo torpedero, sin duda. Y ustedes dos, ¿verdad? Igual, y el equipo Cuba, Afonso. Era la Afonso. La mejor combinación, yo segunda de la década de los 80. Del 81 al 88, fue la de ustedes sin perro, ¿no era igual? Sí, pero... eso era... No, ya nosotros después llegamos a familiarizarnos tanto que éramos, bueno, quedamos un año líder en doble play y todo. Mira, en el equipo Cuba yo jugué con Arias, jugué con Puente, jugué con Jova, jugué con Pacheco, poco tiempo, pero bueno, jugué como un par de años que Pacheco era el short. Pero bueno, es mejor así pasando bola para hacer doble play, que es lo esencial de una combinación de doble play, porque eso es lo que salva los juegos, yo diría, en momento determinado. El Jabao era el que menos condiciones tenía, Jabao Puente, porque no era ese jugador rápido, no tenía ese brazo, pero sí tenía una inteligencia muy grande para jugar el campo corto. Siempre estaba donde tenía que estar, muy bien colocado, se movía muy bien, movía mucho los pies encima de la base cuando a terminar el doble play, que eso es importante, mover los pies. Y pasando bola era una eminencia. Yo nunca tuve troque. El Jabao ya sabía, por ejemplo, por
Él tenía el punto de referencia donde estaba colocado y según las características del rol, él sabía cuando tenía que pasarla por atrás de la almohadilla, que yo iba a estar ahí, cuando tenía que pasarla por delante, cuando tenía que darla por el medio, y eso me facilitaba a mí muy fácil hacer más doble play. ¿Bateaba Pozo? ¿Bateaba Puente? Sí, no era ese bateador de promedio, pero era un bateador del clutch. O sea, un tipo que en los momentos esos difíciles siempre el tipo respondía. O sea, que no eso, era ese... Girarrón y todo, o sea, eso. Los fundamentos del bateo lo hacía todo. Girarrón, sí, y todo eso lo hacía. Era muy bueno, muy inteligente. Bateaba atrás el corredor, sí. Adelantaba el corredor, te tocaba la bola. Pero era un bateador sobre todo del clutch. Casi siempre en los momentos esos difíciles de juego, él siempre aparecía con su hit. Eran tortolillas, ¿no? Pero eran, porque él no tenía granada, esa fuerza. Granada. Sí, eran granada, pero era la hora buena, como hacíamos nosotros. Era la hora. Vamos a hacerte una pregunta. Para decir un juego. Alfonso, esa era la época más mala, porque yo lo vi en mucha competencia para Puente. Era la época más mala, que no había mucho Siol en Cuba, ¿eh? No, si no había Siol, el otro Siol que había. No había Siol, yo me acuerdo. El otro, esa en esa posición, el otro show que había era Jova, que era tremendo bateador, pero Jova, todo el mundo sabe, tenía problemas grandes a la defensa. Y sobre todo en los tiros. Él no tenía esas manos. De hecho, esto por un tremendo bateador, uno de los mejores bateadores que he visto yo batear por detrás del corredor, es de ese tipo. Pero tenía problemas en las manos. Él no tenía esas manos, esa facilidad. Nada más estaban ellos dos, porque ya Aria estaba ya. Aria. No estaba. Aria mucho no brazo, mucho. ¿Verdad? Pero en otras cosas no era tan... No, Aria era un jugador, te voy a decir, como que no hacía ruido, Chambón cogía la bola entre los pies, lo único que sacaba era por el brazo, pero no tenía esas manos tampoco. Ay, fuerza bate que tenía. Cuba, oye, yo vengo pelota, que yo le sigo, yo digo siempre que la pelota, que la mejor pelota que yo vi fue la de los 80. Para mí no es eso, ni 90, no. La de los 80, esa era para mí, esa era la pelota buena, piche, pelotero, y entonces estuve viendo mucho. No vi, como general, eran 16 equipos, no vi 5 Scioli o 4 Scioli del mismo, ¿cómo se dice?, de la misma calidad. Sí. Nunca en Cuba, en ninguna generación. Te digo... Puente, Aria, eran dos. Germán, Pared, eran dos. Los otros se paraban ahí, no eran a la altura. Pero de 4 o 5, de la misma calidad, nunca vi en Cuba Scioli. No era como tercera o segunda. Sí. Ahora, ¿qué pasa con eso? Cuando más hubo hasta 4. Hasta 4 hubo, pero era todo el país, no era tanto. Sí. No era. Es que no era, no se daba mucho Scioli. ¿Qué pasa? Que tú lo ves desde el punto de vista que pasa, que no es que los otros eran tan malos, había más Scioli, pero que la diferencia entre esos dos que había siempre arriba era más. Sí. Y por eso es que se ve, pero había otros Scioli que, por ejemplo, en otras épocas eran Scioli regular, pero que con aquella época que tú dices, que la diferencia de esos dos que siempre estaban encima en las posiciones era muy difícil, era la diferencia era grande y por eso se veía que no había muchos más Scioli. Pero cuando tú te ponías a analizar, sí, los equipos tenían sus Scioli, porque por ejemplo Quesada era, Wilfredo Hernández era una segunda base, Bolay, eso era segunda, Peñalver era segunda base, que no era malo en la pelota en Cuba. Es era lo que te digo, ¿no? Hey, Alfonso, voy en lo de los Scioli. Mira, porque te digo, en la época, ya cuando tú estabas saliendo, estaba Ulacia, Giri, que no bateaba, y Godine. 3 Scioli en no, 18. Cuando Germán entró después. Germán entró una época de 4 o 5 años. Sí. Que eran ellos 3 Scioli. Coincidió 2 años con Germán bien, ya siendo Germán. Mira. No, Germán empezó en metro. En metro. Sí. ¿Qué? Era regular y la temporada 87-88 ya cogió el guante en la selección 88 que Urquiola, por cierto, eso quiero preguntarle a él. Eso fue un año, es más grande de Urquiola desde los años, vaya. Ese, y ahí estaba Germán ya con Padilla, que fue cuando Verde. Alfonso Urquiola, Alfonso, en la selectiva esa, Alfonso Urquiola y Pedro Luis Dueña se echaron eso arriba. Así, esa fue en el 88. 14 jonrones. Después fueron para México, ¿no?
Sí. Sí, yo fui para México. No, ahí me querían llevar para la preselección del equipo. Yo le dije, yo no corro más nunca. Eso lleven a otra gente que yo no voy, yo me voy para México. Yo protestando que no te habían ¿Para llevado. dónde, papá? No, yo le dije que no. Yo le dije que no, que ya era tiempo ya, que yo no iba a correr ahí por gusto y eso, ya estaba paradilla, iba a entrar para ahí, para ahí. Le dije, no, 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 yo voy para México con el equipo, que ya yo me voy a retirar ya. Y me retiré. Terminaste entre los primeros en jonrón, en empujada, en el Sí. slugging, batiste más el trabante que nunca, 3.58. cuarto en averaje, 3.58 batí. cuarto en averaje Ahí tú en toda estabas. la selectiva, ¿Me equivoco o no? Alfonso, tú sí. estabas de sexto bate ahí. De Yo séptimo fui y terminó quinto de bate segundo. ahí. Yo entré de Quinto, segundo y quinto, después terminé quinto. de quinto. Yo Quinto, terminé de mi quinto hermano, porque toda la sexto. carrera la empujaba yo. La traía dos. Ey. Linares no Ey. empujaba ni Casanova, todas las empujaba yo. Y Dueña. Ey, yo me acuerdo. Yo Y estaba tu de hermano, quinto. sexto. Jorge también. me bajó para el quinto. Y después Ey, para mi el hermano, sexto. sexto. Sí, porque yo te la traía yo, Dueña. Ellos no trajeron nada ese año. Ey. Sí. Dale, Bateaste. ve para la segunda Ahí, ahora, mira, Fernando. ahí te voy a hacer una anécdota. Yo ese Sí. año me retiré y nosotros fuimos. Ese año estábamos discutiendo prácticamente con la Juiz. Y fuimos a Cabayguán a jugar la subserie esa con la Juiz. Y ese juego estaba 3-2. Y ellos tenían que ganar ese juego porque era importantísimo para ellos. Porque si no, nosotros lo dejábamos a 3 juegos de ellos. Y en el octavo inning estaba ganando ellos 3-2. Y trajeron a Rojo. A Rojo a pichar porque ellos tenían que ganar ese juego. Y vengo yo a batear con 2 en base. Arroz el circuitorio. No, con la villa, viejo. No, con la vía en 18. la selectiva Ah, esa del verdad que 88. sí, verdad que sí. La Sí, selectiva verdad del que sí, 88. 88. Entonces ellos necesitaban ese Sí. juego. Porque si no se ponían a 3 juegos nosotros. ¿Me entiendes? Y ya estaban prácticamente eliminados. Entonces viene Arroz, lo traen en octavo inning y ya teníamos. Ellos estaban ganando 3-2. Y lo traen a Arroz en el octavo inning. Arroz tiraba 94 y 95 mil. Y era Por abridor de ellos, cierto, un pero saludo. ellos lo Un trajeron para saludo a San Cristóbal. Rojo, a Tifón, Coño, que siempre ve esto. ellos lo trajeron para San Cristóbal juego. Entonces estaba quechando José Raúl. Y el tipo empieza a calentar. Estaba soplado, dime tú para un inning. Y venía yo. Entonces yo dije, le voy a hacer una trampa a este tipo, a ver si cae en la trampa. Era José Raúl. Y le dije, la primera recta yo le voy a tirar como si en la mascota, como que la ya no podía con la velocidad. Y le tiré el primer picheo casi en la mascota ya de José Raúl. Atrasado. Y Luz de allá le gritó, no se la quite, que ya está viejo. Yo dije, ese Ay, va a Dios. embullar y va a venir, él va a venir con la red. Y Sí. salgo yo del cajón de bateo y hago así, me restiego los ojos y le digo a José Raúl, chucha, este tipo, ahí yo voy a retirar, me van a traer este tipo hasta ahora aquí, yo quién le bate a este tipo. Y yo dije, él viene con la recta de nuevo. Y me preparé. Y me preparé para la recta, muchachos. Llegué y le hice así, se la entarabillé por enterrar y siente jorrón. Y cuando yo iba entre el primer y segundo, porque yo le decía a cagalera, yo decía, tú eres cagalera, Alundi. no, no, cagalera, a este, ¿cómo se llama? A Rojo, chico, yo le Arroz. decía a cagalera, Sí. porque él tuvo una preselección conmigo, yo le decía a cagalera eso. Al 84. Yo le decía, tira esa cagalera, el lanzamiento que tú tienes para acá, de la preselección, y ahí se le quedó. Y cuando yo iba entre el primero y el segundo, dándole la vuelta, y le dije, oye, te jodí, caíste en la trampa, ya no hay desquite conmigo, porque ya yo me retiro este año, te jodí. Y se echó a reír. Tú jugaste la Hermano. nacional siguiente, pero no la selectiva. Y te retiraste. No, no, ya, yo jugué en la nacional y le dije, ya yo me retiro, me fui. ¿Ganaron? Por cierto, No. a Sí, mí me han ganamos dicho que la a ti te selectiva, era hermano. molesto. Nosotros ganamos No, la la serie nacional y la nacional, la selectiva serie. ese año 88. No. Pero la del 89, no, ¿verdad que no? No, Sí, claro, esa no. no. Ahí no clasificaron por primera vez. Ellos ganaron la nacional No. del 88 y la selectiva del 88. Las dos Repitieron. las Segunda ganamos. vez repitieron. Ganamos las dos. Que por cierto, Alfonso. Pero bueno, a ti te era incómodo Arroyo cuando él empezaba, con la sinker y eso. Él No, me ha dicho cacho, un junto pinche, y. era lateral y durísimo, te estoy diciendo 94, 95 millas por el lado del brazo. Pero te vino con la recta, Durísimo. claro. Y ahí porque yo, o sea, estaba esperando, yo lo engañé, digo, esta hora no me va, yo le tiré a la primera que estaba en la mascota, la bola, y él viene de nuevo, y yo me la preparé. Alfonso, yo pienso que tú pudiste jugar la selectiva al 89 e incluso la siguiente temporada 89-90.
Pero hay un episodio que mucha gente no se acuerda y yo creo que tú no lo cuentas a mí, a Joel. Joel tiene que acordarse también porque yo lo sufrí, yo era fanático a ti. Tú no jugaste la temporada 86-87, no jugaste la selectiva y en la nacional te sancionaron, nada más que habías jugado 6 juegos y ya no jugaste el resto del campeonato. Por ejemplo, pienso que ahí perdiste, bueno, cuando viraste, viraste más gordo. Y perdiste, por ejemplo, los 100 jorrones. Terminaste con 90 sí. jorrones de por vida. Sí. ¿Qué pasó exactamente en esa temporada que tú no jugaste, que te sancionaron, sacaron del equipo? Sí, no, lo que pasó fue que... Pensaba que no ibas a regresar incluso. No, no, ¿qué pasó? Que esa temporada, ese día había una subserie con las Tunas. Yo no sé si tú recuerdas, era con las Tunas. Entonces las Tunas era un equipo, cuando eso era un equipo débil, ¿no? Y perdona la palabra, pero era un equipo que estaba... Era débil. Lo de Cuba era, lo más malo. Entonces, yo era, por ejemplo, yo era un jugador que a mí me gustaba jugar momentos difíciles, su serie dura, que el estadio estuviera lleno. Y esa su serie yo como que no tenía tanta importancia para mí, ¿no? Y entonces, ese día yo me voy y digo, voy a ir a Puerto Esperanza a ver unos amigos míos allá y a buscar unos pescados. Me fui por la mañana en el poco, yo tenía un poco, un tibón con 4 gomas que me habían dado. Y llegué y me fui para allá, para Puerto Esperanza. Pero cuando llegué allá, ya tú sabes, los socios y eso, coño, pero si esa subserie no es tan importante, no importa que tú fuiste, nosotros vamos a echar una pesca de 2 días nada más y vamos con nosotros en el barco. Bueno, y ahí empezamos a darnos los tragos y dije, bueno, qué carajo, me voy en el barco. Y yo me fui en el barco. Inclusive me estaban con la radio, que yo estaba como perdido, ¿no? Desaparecido. Y los otros en el barco oyendo eso, y tuve 2 días por allá. Y cuando regresé, pues me parezco en el estadio, me dice Pedrito Rodríguez, no, no, tú estás suspendido, no sabemos dónde tú estabas, eso es indisciplina, que esto color. Le dije, no, compadre, mira, déjame explicarle lo que pasó. Entonces ahí yo le expliqué, pues, no, no, pero está suspendido. Entonces ahí fue que me suspendieron, ¿me entiendes? Pero ya, después pasó ese año y ya, volví de nuevo. ¿Te pasó por la mente de retirarte o tú querías regresar? No, yo sí quería regresar porque lógicamente yo sabía que había hecho eso involuntariamente, que era una indisciplina, pero que lo había hecho involuntariamente. Y yo no quería irme con la puerta de atrás, porque después de tantos años, tanta historia, hice así, no era... Yo dije, bueno, voy a hacer un refuerzo y volví de nuevo. Fue el año ese grande que abatiste mucho. Hizo un solo error en toda la temporada, Yoval. Un solo error en toda la temporada, con los terrenos. Bueno, yo hacía por temporada, ya te puedes imaginar. Si tú buscas la estadística, yo nunca hice más de 4 o 5 errores, jamás. Por temporada. Y eran terrenos que había que jugarse. Porque la gente te dice, mira, tú le hiciste una entrevista, yo no sé si fuiste tú que lo vi, pero Luis Rodríguez. Ajá. Sí. Que le dijiste todo estrella, que es tu color. Y tú le dijiste, no, yo no estaba oyendo, tú le dijiste, oye, cuando tú llegas a segunda base, que él dice, no, yo le pasé, y tú le dices, bueno, está bien que esto con otro, y por qué Padilla no. Tú le dices así. Entonces él te dice, bueno, ahí él te explicó, que te dice, para gusto se hicieron los colores, ¿no? Creo que fue así. Y tú le dices, no, ¿por qué Padilla? Entonces, yo estaba oyendo la entrevista. Y entonces Pedro Luis dice, no, pero Flora lo hacía todo. Y además era un tremendo bateador. Y Padilla la ventaja que tenía que era de La Habana. Y tú eres de La Habana, ¿no? No. Y jugaba con Industrial. Pero es que a veces la comparación, a mí no me gusta la comparación. ¿Tú sabes por qué? Porque en los momentos que yo jugué era más duro el Perú. Al que cogió Padilla. ¿Tú me entiendes? Era mucho más duro. Y tú lo sabes y lo que han visto por otra. Yo jugaba, era un niño, pero lo sabes. Era un momento duro. Por ejemplo, nosotros bateamos, la mayoría fue con madera también y con bate, con luces que no eran de mercurio, eran luces incandescentes. Que cuando caía una llovina empezaba a explotarse los bombillos. Y te estoy hablando de cada equipo, tenía más de 6 piches que tiraban más de 90 millas. No tenían velocidad, pero cada equipo tenía más de 6 piches. Y entonces a eso tú le sumas que había que dormir los albergues. Una subserie de 3 juegos con 3 baños. Casi 40 personas había que dormir en los albergues. Había que, yo me metí toda esa época, había que dormir en los albergues, había que viajar a Cuba entera y en Skoda, había que llevar las cochas, las almohadas, todo en Skoda. Había veces que cuando llevábamos ya los 2 primeros días en los albergues, había que salir a hacer las necesidades fisiológicas afuera.
en matorral, en lo que fuera. Todo eso yo lo viví. Y yo te digo, tío, honestamente, no me arrepiento de eso porque fue lo que me tocó. Y eso a mí me curtió mucho, como atleta y como persona que tú. Y te estoy poniendo ejemplo. Yo tuve hasta en la Zafra 10 millones con 16 años nomás, acabadito de llegar de un mundial juvenil. 6 meses en una Zafra cortando caña quemada. Todo eso había que hacer. Entonces, era distinto por completo. Entonces, cuando tú te pones, uno no debe hablar de uno mismo, pero bueno, él cogió los momentos más fáciles, le tocó esa época. Pero cuando tú te puedes analizar, tú dices, bueno, pero Padilla nada más jugó con Industrial. Porque Padilla nunca jugó en el equipo Cuba, jugó nada más que en los Panamericanos de Winnipeg, que yo era el director. Le pasé a jugar para el center field. Porque yo dije, yo guardé el center field aquí con el brazalete que tiene Juan Batoy. Nosotros no teníamos center field, nosotros teníamos a Vidó, que era nuevo. Y no teníamos esa confianza en él. Y pasé a jugar para... Y yo me metí 10 años, casi 11 años, jugando regular en el equipo Cuba. Y tengo historia de champo en bate. Entonces, cuando tú te puedes analizar, lo que pasa es que es así. La gente es el número último, y mucha televisión también. No, es lo último que llega. Es lo que se queda. Cuando tú te puedes analizar por época, no era fácil. No, si ahora dicen que Yulique no. Le ha sido mucho mejor que Omar Linares. Es lo último que llega. Como Linares, yo creo que no ha habido. Lo que pasa es que Linares no pudo jugar. Linares no pudo jugar Grandes Ligas, no quiso, pero Linares hubiera sido una estrella, no se sabe, pero hubiera sido estrella antes. Porque si tiene la herramienta, podía haberlo hecho fácilmente. Y como era una pila, tú me entiendes. Entonces, las épocas son de día. Tú ahí a Capirón, el left field, que se vestía de pelotero, que salía al terreno, tú decías, está loco, chico, ser un peloterazo. Ese tipo, fíjate que ese tipo, nosotros en los entrenamientos del equipo Cuba, él no tiraba debajo. Era el único tipo que estaba autorizado a tirar de ahí. Juanialo le dijo, tú no puedes tirar debajo porque él tiraba debajo. Y Lázaro Pérez, Medina, esa gente no podía retener la bola. El brazalete que tenía ese tipo. ¿Me entiendes? Entonces son épocas distintas. ¿Me entiendes? Entonces una época con mucho más trabajo, otra con menos trabajo. Pero bueno, cada cual vivió en su época. Pero solamente 4 años de bate bueno y 3 años de bola viva. Hey, entonces, tú te puedes analizar y es así. Vea, Cheito, si Cheito no hubiera suspendido, Linares no hubiera jugado tercera base. Hubiera jugado otra posición, porque Linares con las condiciones que tenía, podía ser short, podía ser segunda, podía ser jardinero central, perfecto, con el brazalete, con todo, pero tercera no hubiera jugado, porque Cheito tenía ese puesto ahí, que ese tipo sí era un león, para que tú sepas, no hubiera jugado. Pero bueno, las coincidencias de la vida son las que dan las cosas. Y de Cuba. Y de Cuba. Las cosas. Y de Cuba. ¿Quién tumba el cuarto bate del equipo nacional con 29 años? Alfonso, otra pregunta. Dale. Del picheo ese que tenían los juegueros. Sí. De todos esos piches, ¿con quién tú sentías más confianza ahí? Bueno, mira. De los Julio Romero, de los Oliva, de los Rogelio. ¿Qué pasa? Cuando ellos tenían sus distintas características, ¿no? Pero. Para pichar, para ganar juego, que era el seguro, era Rol en la nacional, en los campeonatos nacionales selectivos. Ese tipo, cuando salía, él siempre te caminaba de 8 a 9 y era si tenía un tenedor y tiraba. Ese tiraba, si le miden casi 100,000, era el tipo más estable. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Eso, dentro de esos piches es difícil, pero ese tipo era el que más era el seguro. ¿Tú me entiendes? Julio Romero era tremendo pitch, ¿me entiendes? ¿Para qué decirte? Julio Romero era casi el seguro también. Cada vez que él tiraba más de 90 millas por el lado, tenía picheo. Y era, esos dos eran los más seguros. Oliva hacía más su rol de relevo. Tiraba 90 y pico millas también, pero era un tipo que era muy guapo y era ganador. ¿Me entiendes? Y muy liguita. No, ese era un piche que era, un piche que la característica era ponerse los equipos de bateadores de largometraje, ¿me entiendes? Se lo poníamos a la Villa. Se lo poníamos a la Villa porque ese tipo fue el primero que empezó a tirar el tenedor y tiraba bola floja y engañaba a los bateadores. Entonces, la Villa tenía muchos bateadores fuertes y engañaba a Muñoz, engañaba al otro, que todo, pero era un tipo que ganaba juegos también. Félix Pino pichaba cada 8 o 9 días, pero era el seguro. Surdo, te estoy hablando de 90 y pico mil. ¿Por qué tantos días? Porque había mucho picheo.
Ahí habían cuatro brillones estelares y él pichaba cada 8 días, que era como un ahí quinto estaba brillón. Jesús Guerra también estaba ahí. No, ese era el otro abridor también. Sin embargo, ese, que es lo que pasa, era un tipo que pichaba bien, pero era perdedor. Era él fatal. No tenía esa suerte para ganar. Siempre perdía. Cuando él pichaba, el equipo no bateaba. Y él, bueno, siempre tenía esa característica. No era ganador. Él siempre ganaba 4 o 5 goles, pero de ahí no pasaba. Ahora, ganador Oliva, Felipín, Rogelio era ganador, nada. Ese tipo ganaba. Negrete era tremendo piche ganador. Para mí, viendo de segunda, lo que no tuvo esa disposición y esa actitud, el piche más incómodo que yo he visto se llama Faustino Corrales. Yo viéndolo ahí, se veía incómodo. Pero ese tipo era el piche. Lo que pasa es que tú sabes cuál era el problema de él. El problema de él era el temperamento, pero en Cuba no ha pasado. Yo he visto dos surdos endemoniado, él y el difunto Changa Medel. Faustino tenía una clase curva rápida y una recta y un zinc. Eso es, y luego todo el te lo hacía, y el mismo movimiento, todo te lo hacía con el mismo movimiento. Ese tipo, fíjate, lo único que él no perfeccionó fue un cambio de bola, que si él lo iba a perfeccionar, pero no tenía, él no tenía necesidad. Él no tenía necesidad porque la curva era un cuchillo rápida y grande. Uf, eso se ve pocas veces. Y grande. Y una recta de 90 millas también y un zinc. Ey. Él no tenía necesidad de eso. Pero no podía pichar en Pinar del Río en los años 80 en el staff, en la rotación no podía. A veces no hacía ni equipo selectiva. ¿Quién? Alfonso, ¿verdad que Juanito? ¿Verdad que Juanito lo dejó los arreos en el medio del terreno? Sí, una vez se lo hizo. Sí, tenía problemas, ¿sí? Tenía problemas con el temperamento. Mira, ¿qué hacía Faustino? Faustino había veces que él le tocaba, por ejemplo, contra Industriales. Y había un pase, él se iba para Manto y de allá llamaba y decía, no, que no había salido la guagua, que iba a llegar tarde, pero lo que no quería era picharle para picharle en la otra, ¿me entiendes? Él era cazador de equipo, ¿sí? Un día cogió a alguien y le metió 23 ponchados, él cazaba los equipos. 22, ¿sí? Pero si él hubiera tenido el temperamento de la gente de Felipe, ese tipo era imbatible, chico. Imbatible. Alfonso, pero la gente se metió a gente se metió como 4 años para consolidar. La gente tiraba 97 y 98 mil, se metió 4 selectivos sin sacar a. Y la última le iban a dar baja en Ciego Dávila. Pineda me dijo, no, este que darle baja. Y le dijo, oye, no le des baja, compadre. Tú no has visto nunca un surdo. Ese tipo tira 97 mil, ese tipo tiene que ganar. Coño, niño, pero ya lleva 3 años y no saca. Le digo, oye, déjalo, compadre, déjalo, viste. Mira, vamos con agropecuario. Pónselo agropecuario allá. Y digo, está bien, yo le voy a dar otro chance. Y le di un chance. A él lo iba a dar paja en ciego ese. Yo me paré y le dije, dejen. Y vino contra agropecuario y le pichó 7. Y ahí empezó. Cuba 87, precisamente. Cuando ganó el primer juego se le pide, hizo equipo Cuba. Y con agropecuario fue ese. Pero ya le iban a dar paja. Ya te puedes imaginar. Talento tremendo de la gente. Después se puso que era el seguro. Ah, seguro. Vamos, y surdo con velocidad y control. Una duda. El juego. No, tú estabas ahí. No, ya tú te había retirado. Cuando él contra el Duque pichea y después al otro día se desapareció. Yo no estaba. Pero dice que se tomó todo el otro día. Va a tirar un inning. No, pero si es que él se pichaba y se perdía, amanecía lo mismo en piloto, con Ova, vestido de pelotero, donde quiera. Sí. Y Pinar pichó el campeonato ese por él, por eso. Sí. Vamos a hablar de segunda base. Félix Isasi. Caracterízanos a Félix Isasi, por ejemplo. Que mal se dice que lo sentaste, pero realmente fuiste quien lo reemplazaste como titular en el equipo cubano. No, cuando yo lo reemplacé en el Panamericano en 75, estaba en plenitud de forma. Lo que ese año ya yo había, ese año yo tenía 20 años. Yo vi allá que es el champion bate en esa selectiva. Entonces, bueno, Sergio determinó darme la oportunidad, ¿no? Y Sassi era uno de los mejores peloteros que había en esa época. Pelotero tenía toda la herramienta. El problema es Isasi en el pivoteo que tenía. Isasi nada más hacía el doble play por encima del brazo. Él no sabía tirar por el lado ni por abajo. Entonces, cuando le daban la bola de la cintura para abajo, no hacía doble play.
Nada más hacía doble play de la cintura para arriba, porque él nunca logró tirar por abajo el brazo, inclusive ni en los lances normalmente tiraba por al lado, ni por arriba, ni por abajo el brazo. Ese era un problema que tenía. Por lo demás, era buen bateador, un tipo muy habilidoso, inteligente también. Características de la segunda base, esas son generalmente posiciones que la gente domina en casi todo el juego. Rey Vicente Anglada y la gran polémica, que yo creo que ha sido lo más grande, si no la más grande, una más grande que ha habido en el béisbol cubano. Bueno, fue creado por la prensa, pero todo el pueblo de Cuba se dividían en pro Anglada y o pro Urquiola. Pero háblame de Anglada como segunda base y también de esa rivalidad. Hay historias que Pero Anglada, primeramente, tremenda persona, muy amigo mío y buen pelotero desde todos los puntos de vista, con todas las herramientas. Era un poco débil al bate, pero era buen pelotero desde todos los puntos de vista. Y sobre todo, bueno, tenía una ventaja grande, que era de industrial. ¿Me entiendes? Salía por la televisión todos los días, veía más todo lo que hacía. Alfonso, eso y era, como segunda base, ¿qué eso, características tenía él a diferencia tuya o eso? Bueno, Anglada, él tenía su forma de jugar y yo se la respeto, él era espectacular. Por ejemplo, yo decía, por ejemplo, un rolly que yo lo hacía de frente fácil, él se tiraba de cabeza, un ejemplo, o se ponía de lado. Porque, bueno, son características que tiene la gente que juegan a su pelotero fondo. Pelotero show. Sí, y entonces, esa era una característica, pero era buen pelotero, era rápido. Pero inteligente, dice. Analizar, tú dices, bueno, es rápido. Pero cuando robaba las bases, ¿cuándo las robas? Si tú robas base con cuatro arriba, te roba tercera con tres arriba, eso no es robo de base. Robar la base es, por ejemplo, cuando tú sabes que el juego está 2-1, el juego está 1-0, casi hay que robar y el pitcher te está cuidando. Lo que yo te digo a ti, por ejemplo, Víctor Mesa, con el mayor respeto, Enrique Díaz, implantaron un récord de base robada, pero lo mismo se robaba una base con 5 arriba que con 8 bajos perdiendo. Yo eso no lo pongo como base robada. Yo pongo base robada lo que tú te robas de verdad dentro del juego, cuando hace falta. Lo que te roba así, no le pongo interés a eso. Entonces tú te puedes analizar, cuando tú ves la estadística, ahora actualmente que hay mucha modernidad en eso, tú te puedes analizar y analiza el rendimiento de verdad un pelotero, tú ves todas esas cosas. ¿Tú me entiendes? Tú lo ves todo en las estadísticas. Cuando un pelotero batea a la hora del club, cuando un pelotero se roba una base cuando hace falta, todas esas cosas. Y entonces hablaba Anglada, era tremendo pelotero, pero te digo, él tuvo la ventaja esa también, que él jugaba con industrial y la mayoría de los juegos lo daban por televisión. Entonces ahí, lógicamente, tú tienes más auge con la afición, muchas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Y él entró un poquito más tarde que yo a la Nacional. Cuando él entró, ya yo estaba en el equipo Cuba. El primer año de él, tú empezaste en el equipo Cuba por primera vez. Yo empecé en el equipo Cuba en el 73, en el Mundial de La Habana. Y fue su primera serie nacional, la de él, la 73. Primera serie, ya yo tenía en el equipo Cuba, entonces la gente te dice, no, Cangrejo, le dice, no, pero es que él tiene que esperar y ver los toros de la barrera, porque para quitarme a mí ahora no es fácil. Ya yo estaba también Isasi todavía, estaba Isasi todavía. Sí, estaba Isasi también, no podía entrar, entonces la gente la va, tú sabes cómo es, ¿no? Porque Cangrejo le dijo, hey, mira, yo no estoy discutiendo con Anglada, yo soy regular prácticamente. Así que Anglada, si va a discutir ahora es con Isasi, quitarle el guante a Isasi él también, o buscarse un puesto de utilidad. La posición mía sí yo no la voy a dejar. Tiene que ser que yo me parte un pie. Para quitarme a mí hay que hacer más que yo. Bueno, lo decía así para adentro. ¿A cuántos equipos Cuba fueron juntos? ¿A cuántos equipos Cuba fueron juntos? No fuimos muchas veces, fuimos a Japón. Fuimos, yo creo que a Colombia, varios equipos, no tanto, porque él después fuimos a una serie de jugar con los profesionales. Venezuela una vez fue ahí también. Fueron 5 veces. Y que por cierto, esa serie me pusieron de emergente por él. Yo tenía 39.5 de fiebre y me pusieron de emergente por él contra los profesionales de Venezuela, que yo di el triple que ganamos juego ese ahí. Yo tenía 39 de fiebre. Y me puso Servio por ahí. Yo pasé por el lado y le dije, mira, tú crees que te diga, si Servio me hace eso a mí, yo lo mando para la pinga a Servio y a todo el equipo. Pero yo soy un niño, pero niño, coño, yo no puedo hacer eso. Tú eres el uno y yo soy el dos, ¿qué voy a hacerle? Coño, pero eso no se hace. Y ahí, ya eso es menos por mí. Ahí estaba en el banco, estaba Gabriel, había unos cuantos peloteros, podía haber sacado a otra gente, si no a mí, ni menos por ti. Pero bueno, tú sabes cómo son las cosas. Y
que ahí te cosa metes que el segundo bate. Y sí, Tanga tenía todos los atributos, pero bueno, con su característica, era un buen pelotero. Buen pelotero en todos los sitios. No, muy poco, de rares. Yo la tenía más fuerza, papi. Es lo que tenía. Y eran bateados más consistentes. La mayoría de los Alfonso, toque de bola y... Alfonso. Toque bola, él tocaba mucho la bola. Alfonso, ahí, ahora, yo uno ha aprendido lo que es todo lo... Gracias a Dios que estuvo en ligas menores y eso, y lo que cómo funciona el swing corto. Sí. Y tú lo tenías corto. Sí, tú te subías arriba de la ola, te montabas arriba de la ola, tú tenías el swing corto. No, es que igual que tú, el swing es uno de los fundamentos esenciales de darle lo menos recorrido que se bate para el encuentro con la bola. El swing tiene tres cosas fundamentales: corto, rápido y potente, terminar con potencia. Si tú, el que tiene el swing largo es muy difícil que pueda batear, y cuando hay bola rápida, mucho menos. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién te ayudó en el bateo? ¿Quién te ayudó en el bateo? De entrenador? No, yo bateaba, no te estoy diciendo, Barón me ayudó un poquito, pero yo bateaba natural. Tú no viste donde yo ponía el bat, pero era de ahí, de ahí mismo, del lado. Ahí, contiguito. Yo practiqué y yo decía que el bate mío, cuando saliera para la bola, las manos tenía que estarme chocando ahí con la oreja, que de ahí para arriba no podía poner el bate, ni abajo. Y yo sacaba el bate ahí del lado de la oreja siempre, de ahí, del lado de la oreja. Inclusive cuando cargaba, nada más que cargaba ahí, cortiquito, no pasaba ni de 3 centímetros el cargue. ¿Me entiendes? Y de ahí mismo salía el bate a millón, porque es uno de los fundamentos generales que uno tiene que enseñarle a los bateadores, que es el swing corto, rápido y potente, la terminación potente. Y yo bateaba así, natural. Bueno, después, ¿quién me preguntaba a mí? Macías que me lo dijo. Sí, él bateaba igualito. Sí. Entonces, inclusive él lo dijo en una entrevista y le dije, ¿por qué tú bateabas así que te parecía un culo? Le dije, no, porque yo siempre lo miraba a él. O sea, cuando vi esa entrevista no hace mucho, estaba así como medio loco, porque todo decía, yo le caía más a Miguelito, por eso no me llevó. No, yo le caía más a Miguelito, por eso no batía más que todo el mundo. Yo fui el que más. Y dije, pues ese tipo está loco, chico. Oye, Alfonso, antes que se me olvide, mira, pero Luis Rodríguez era otro que yo creo que tengo que preguntar a Pedro Luis si él también imitaba. Sí, bateaba duro. Antes que se me olvide, Miguel Valdés. Ese era uno de los mejores toleteros que había en Cuba. No, pero Luis, para ahí vamos. Este pone de segunda base igual que yo, ¿viste? Miguel Valdés y tú en Edmonton 81. Sí. Hubo varias jugadas en ese juego que costaron el juego del campeonato. Pero esa nos sorprendieron esa tres corredores. La principal. Tú me lo dijiste para el libro esto, pero yo quiero que lo digas aquí en cámara. Exactamente qué pasó con ese triple, qué pasó ahí en tercera. Mira, ese año el coche tercera nosotros siempre había sido el Coco Gómez y el de primera era Rachax. Y ese año Sergio quiso usar la innovación. Puso a Miguelito tercera base de coche y puso a Güey en primera. Y tú sabes que el juego se nos fue en los corridos de base. Nos sorprendió a Víctor Mesa, que salió a correr de emergente. Y a Puente también. Y a Olivera. Nos sorprendieron en segunda, porque era la primera vez que nosotros veíamos el viraje por atrás. El piche hace el movimiento bajón y da la vuelta y se vira para segunda. Como para segunda no hay box. Y nos sorprendió dos corredores en segunda. Y sorprendió a Víctor Mesa en primera. Porque ellos no, en sí, como coche, ellos nunca notaban, tú me entiendes, no tenían esa experiencia. Y esa era una competencia fuerte. Y entonces yo me acuerdo que ese juego, eso fue en el octavo inning, en el octavo noveno inning. Vengo yo, el juego estaba por un abajo. Y yo ese terreno tenía una característica que era cerrado. O sea, la raya por los jardines, la cerca estaba pegada a la raya, ¿me entiendes? O sea, que era muy difícil dar jonrón dentro del cuadro. Tenía que ser, para dar jonrón dentro del cuadro ahí, tenía que hacer un batazo al center field, que el tipo viniera adelante, se tirara y que la bola... Rebotaba mucho la bola. Yo me acuerdo que Casanova dio un triple, también así, y Burrell dio un doble, que rebotaba mucho la bola. Sí, la bola. Entonces, ya yo había analizado eso. Y entonces vengo yo y meto línea, pero altísima, y la bola da arriba de la valla, de right field. Sí, yo sé. Y entonces, yo era la carrera... Del empate. Era el noveno inning. Estaban adosados de la derrota ustedes. Sí, y entonces
Cuando yo era, todavía yo estaba rápido, ¿me entiendes? Yo doblo por primera, sigo para segunda, yo ya la mente mía es triple, ¿tú me entiendes? Porque no había quien diera ese batazo y dar la vuelta entera. Entonces, hay un fundamento que te dice, cuando ya tú pasas de la mitad, de la segunda a la tercera, llegando ya a 4 o 5 metros de tercera, y el coche te está haciendo sí que es pajón, tú dices, bueno, o hubo un tiro malo al cortador, o se le cayó la bola, porque... Y entonces, yo sigo, y ya cuando voy doblando, que llego casi a la mitad, ya me dicen, vira. Entonces, era preferible. Entonces, cuando viré ya, bueno, fíjate, ahí me iban a botar de juego cuando yo viro. El tipo me esperó con la bola y yo le metí un piñazo en el pecho al americano. Y entonces yo le dije, coño, de pinga esto, compadre. Entonces la más tenía Miguel Partey, que yo me acuerdo que la más tenía Miguel Partey. Entonces él no dijo nada que esto con lo otro. Entonces, va, terminó, perdimos juego, jugamos ese día 11 y perdimos con los americanos. Entonces, eso la travesía fue, para por cierto, que por cierto, detrás vino Medina y mete jorrón. De Medina. Si hubieras estado en tercera, dejaba el campo a los americanos. Ese era el gane ya. Vino Medina y dio jorrón, pero entonces nosotros el regreso era por era tú empujaste a Fernando Sánchez, por cierto, que estaba en primera. Tú empujaste con el triple ese a Fernando Sánchez. A Fernando que había dado giro o hace por vuelo, no me acuerdo. Entonces, yo esa través el itinerario del vuelo era Cuba, Jamaica, Canadá, Jamaica, Cuba. Y entonces, todo el mundo, ya tú sabes, con la cabeza baja, González Guerra, con su líder, el viejo González Guerra, que era el jefe del Comité Olímpico. Y entonces, estamos en el aeropuerto de ¿cómo se llama? De Jamaica. Y entonces estábamos ahí todo el mundo, bueno, con la tristeza esa, que ese juego lo perdimos porque jugamos mal, y el corrió la base, podíamos haberlo ganado. Y entonces, estábamos ahí todo esto, entonces llega Miguelito, estábamos ahí y me llama por un lado. Entonces me dice, coño, niño, yo siento esto, con lo otro, tú sabes que yo, coño, que esto, con lo otro. Pero bueno, lo único que yo quiero que tú, y si Miguelito me está viendo, eso es verdad, en qué momento se le ocurrió eso, pero bueno, yo creo que es la defensa. Era nuevo en eso, que por cierto, tremendo entrenador que es y tremenda persona. Eso sí me conta a mí. Ese fue uno que me puso muy la avioneta en Caribe. Me dice a mí, coño, niño, ¿qué? Pues Fidel está esperando. Si él te pregunta, que tú digas, bueno, coño, que fue agresividad tuya. Le dije, mira, tú te me perdonas, tú eres mi amigo y eso, pero ¿cuántos años tú llevas en el equipo? Me dijo, no, este es el segundo año mío. Le digo, mira, yo llevo aquí ya, mi hermano, casi 10 años. Ya a 9, sí. A esta hora, ¿cómo tú me vas a decir que yo diga eso? Yo le digo eso a Fidel, me vas a decir, bueno, pues en 10 años tú no has aprendido a correr la base. Te voy a hablar honestamente, tienes que tener valor. Todos nos equivocamos. Dile que fue decisión tuya, pero yo no puedo decir eso. Entonces, ella agachó la cabeza y dijo, coño, es verdad, pero es así. A alguien le toca perder, te tocó a ti, pero tienes que decir la verdad, no puedo meter esa mentira. Y así fue la anécdota esa. Y seguimos siendo amigos toda la vida. Alfonso, y si tú hubieras, si tú no haces caso y no hubieras para atrás y hubieras seguido bajón, ¿qué tú crees? ¿Hubiera habido de todo o no? No, no creo. No creo que hubiera visto de todo, porque es que la bola estaba allá en el infinito. Ya la bola estaba cerca, ¿me entiendes? Podía, bueno, pero era preferible haber sido bajón. Porque de una u otra. Ya, yo digo que ya que él se equivocó, lo que tenía que dejarme ya. A regarse home, y más como tú. Que pero ya cuando yo paso por el lado, cuando yo paso por el lado, es que voy ya a 2 metros, bajo me dice, mira, José, que en el cuacheo, fíjate, eso es otro error. No se usa la voz, es la señal. Entonces, como él no sabe, ya él mira, porque él vio la bola que estaba ahí en el infinito, ¿me entiendes? Y entonces ya, fíjate que yo fui esperado en tercera. No fue ni ahí, fui esperado. Porque ya no podía. Y ahí fue que nos costó el juego de pelota. Pero bueno, ¿quieres preguntarle algo? Son cosas que se dan. No, está bien ahí, está bien. Oye, ¿qué pasó el día que te votaron por el bigote en la selectiva de los 16? ¿Tú te acuerdas que era igual por un bigote que usaba Cleveland? Ah, sí. Ay, querían que sí. Me quitara la perillita hasta que yo la tengo desde que nací. A mí me encantaba la patilla larga de Uchuri, de Casanova y de Cheito. Y el pendrum, yo usaba el pendrum. Sí, pero mira, hay una cosa que tú no me has preguntado, que ha sido lo más histórico que he hecho yo. De la locura también que he hecho cosas buenas, pues he hecho locura también. Hay una cosa que tú no me has preguntado, o sea, que fue
El día que me llevé el equipo Pijar de Río en ah, el medio coño. Latino, ah, sí. El latinoamericano sí. Con más de 8,000 personas. Como manager. Sí. Le dije, aquí no se juega más pelota. Y pueden llamar a Fidel y a Raúl, porque yo tengo la razón. Aquí no se juega más y me llevo el equipo. Aquello fue y todo. Ahí me metieron otra suspensión más de 12 juegos. Pero me lo llevé. Dije, aquí no se juega más. Porque me querían meter un jorrón de Yuliki que era fao, buena bola. Dije, no, no, no. Esa no va. Y era un juego muy importante para nosotros. Yo me cerré y dije, no se puede hacer, pero me voy. Que si quiere que me desaparezca, pero me lo llevo. Y me llevé el equipo en medio del latinoamericano. Se acabó el juego en el séptimo. Y como manager, tú vas a preguntar de Wikipedia 99 y Cine 2000. Es el único que me queda preguntando como manager. Pero háblame del bigote, que aquello fue tremendo. Aquello fue una bronca. Me le dije, bueno, me van a tener que votar en todos los juegos, porque si no me lo voy a quitar yo. Ahí donde tengo yo el brujo mío. Pero, oye, que esto, que lo otro. Entonces, la gente de Orozco, la gente de Orozco. Entonces, ahí después se pusieron de acuerdo los árbitros y dijeron, oye, vamos a dejar cosas. Si el bigote no se, eso no se nota. Pero te votaron de juego, como acuerdo. Sí. Me dijeron, no, no, vamos a dejarlo. Ya me dejaron. Yo me lo recortaba un poquito y ahí me dejaron. Pasé a Cantinflas, igual, ¿no te acuerdas aquello? Igual. Sí. Aquí hubo un problema técnico y Joel Dueñas me pidió que te disculpara a ti y a todos, que tuvo una emergencia y tuvo que salir, pero bueno, si da chance, va a entrar y si no, otro día lo hacemos con él de nuevo. Le ha pasado riquísimo. Bueno, ya te pregunté del bigote ya. Hablándome de manager y cosas que pasaron contigo, ¿qué pasó con Winnipeg 99 y que no fuiste a Sydney 2000? Que para mí fue... Mira, yo nunca, o sea, cuando aquello subieron mucha controversia, ¿no? Pero porque fue una, o sea, una decisión bastante inesperada, ¿no? Para mí y para toda la afición, lógicamente. Bueno, no sé si tú recuerdas que esos Panamericanos fue uno de los campeonatos más duros que ha jugado Cuba en la historia. ¿Por qué? Por la característica que tenía ese campeonato. Nosotros hacíamos más de 15 años que no bateábamos con madera. No, lo no, primero. Hacía 22 años. Bueno, 22 años, ya te puedes imaginar. No es lo mismo el agarre de aluminio, el bate de aluminio, que el agarre con la madera. Son distintos. El sistema de juego, o sea, había que cambiar una serie de cosas. O sea, había muchas cosas en contra, independientemente que era la primera vez casi que lo íbamos a enfrentar a profesionales y gente de grandes ligas, peloteros de grandes ligas. O sea, que la característica de ese campeonato era muy fuerte para nosotros. Habían, bueno, los contratiempos que te digo, el bate de madera, hubo que cambiar el sistema de entrenamiento, una serie de cosas, independientemente que estábamos a frente de jugadores profesionales de alto nivel, que casi todos habían, bueno, había estado en grandes ligas inclusive, y todos estaban en la antesala para grandes ligas, y estaban, todos los equipos estaban muy fuertes en todos los aspectos del juego. Y lo otro que no teníamos ninguna información de esos equipos, y sobre todo las ligas profesionales, o sea, íbamos en cero. Íbamos nada más con el corazón, como digo nosotros, y con los atletas. Y entonces lo otro era la presión psicológica, que eran dos cupos solamente para la Olimpiada, sí, porque... en béisbol. Y habían, casi todos los equipos, eso estaban muy fuertes. Y entonces había que pelear de esos dos cupos, porque tú te imaginas, pero yo nunca preparo equipo para perder, ni preparo equipo para participar. Le dije así, yo preparo equipo para competir. Y vamos a competir. Y bueno, tú viste cómo fue la característica. No sé qué edad tú tendrías cuando eso. Eso fue durísimo. Perdimos en la clasificatoria con Canadá y perdimos con Estados Unidos, que estaba en el grupo nosotros. Y perdimos convincentemente. O sea que era una cosa que ya nadie prácticamente tenía esa confianza en el equipo, que íbamos a lograr lo que logramos, ¿no? Y pero bueno, clasificaban tres por cada grupo, creo. Había dos grupos. Y nosotros logramos clasificar y nos tocó la cruzada con Dominicano a las 10 de la mañana. Bueno, para no ser tan extenso, ese juego lo ganamos 3-2, que nos pichó con 3-7 y lo relevó las 3-2, ganamos ese juego. Juego durísimo. Y nosotros fuimos a la cruzada con Canadá. De todo, tú sabes la historia de ese Canadá, el juego que ganamos, que ahí... subieron muchas cosas que la gente no sabe, interioridad en ese juego, como que yo le dije a Linares, ve a batear el primer picheo que te están pichando recta 96, 97 por dentro, y tú tienes problemas con esa hora, ve a batear el primer picheo que tú no bates, que te va a abrir con eso, y la abrió y le dio un jonrón, y ganamos 3-2,
Y entonces ya clasificamos, ¿me entiendes? Ya era otra cosa. Y fuimos contra los americanos. Bueno, todo el mundo sabe esa historia. Le ganamos a los americanos. Contreras con un día por el medio. Que yo dije, bueno, que yo si te hago esos cuentos a ti de cómo puse yo a Contreras jugándomela, porque yo sí no tenía miedo nada, jugándomela todo por todo de aquí. Si le caen a palo cuando llegue a Cuba, me van a sacar por el techo, pero yo me la voy a jugar. Porque él nada más había tirado 75 picheos. Y él estaba en su mejor forma. Cuando estaba en 96, 97 mil, un tenedor. Y él estaba muy fuerte, estaba en plenitud de forma en ese momento. Y él podía. Y entonces yo hablé con él, le dije, tírame 4 o 5 líneas más que yo me encargo, porque tienes que tirar. Me dijo, yo con usted, me dijo esa frase, me dijo, yo empecé con usted en la Liga de Desarrollo. Y yo con usted suelto el brazo si tengo que soltarlo, así que pongan. Y le dije a la gente, va él, el que va es él. Y la gente, oye, pero si tiene un día libre, va a él, olvídate de eso. Bueno, el tipo le tiró, tú lo viste, tiró 7 innings y le llegó a meter 11 ponchados consecutivos. ¿Sabes? Y entonces ganamos el juego. Ah, ganamos la medalla de oro, tú sabes cómo es eso. Fuimos para allá, para 26 y de todas esas cosas. Y qué pasa, que ahí había habido un problema, ¿no? Que yo había expulsado del Dogado a unos cuantos dirigentes, incluyendo a Humberto Rodríguez. Hasta Benito, el difunto Benito Camacho, que era el jefe técnico, le dije, no, perdón, wow, Carlito, todo el mundo aquí no quiero a nadie. Y cayó Fernando también, ¿no? Eso fue desde, sí, también. Entonces fue desde la cruzada con Dominicana, saqué a todo el mundo, porque yo le dije, mira, yo sé que ustedes quieren ganar y no lo hacen por malo, pero esto me está generando presión en los peloteros, porque ustedes empiezan a gritar porque quieren ganar, pero más que ustedes quiero ganar yo, que soy hermano. Así que yo necesito esto y esto. Ay, lo saqué, quizás eso no fue lo mejor, pero yo no lo hice con mala intención tampoco, porque pensé que eso era lo mejor. Yo pensé que eso era lo mejor y lo más adecuado en ese momento. Y entonces, ganamos que todo lo otro. Entonces, bueno, llegamos a Cuba, tú sabes, recibimos todo eso. Yo me fui para mi casa, pero después venía la Olimpiada de Cine. Ya Sergio estaba allá, en un vertículo había metido. En el, no en el equipo, pero de scout. Sergio era scout, que te voy a hablar honestamente, Sergio, para mí como un padre. Te lo digo sí, honestamente, porque me ayudó mucho, tuve mucho tiempo con el equipo Cuba y me formó. Me formó a mí, aguantó la malcriadez mía y me formó mi carácter todo, como Juan Sergio. Eso se lo agradezco todavía y es mi amigo. Pero ya él estaba por ahí porque ya eso estaba cocinándose, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, fuimos y miramos que esto fue otro. Entonces, me citan a mí para el entrenamiento en La Habana, para la Olimpiada. Y yo te digo honestamente, nadie es vitalicio en ningún lado, pero yo pienso que el manager era yo que había clasificado al equipo en una situación adversa con todas las adversidades y logramos clasificar y logramos el título, que nadie esperaba eso. Y entonces, bueno, la reunión previa, antes de empezar los entrenamientos, tú sabes que hay una reunión técnica con la comisión, con el jefe Lindy, con el jefe técnico. Y entonces en dicha reunión empiezan a hacer desglose de los entrenadores, ¿no? Por área. Y entonces a mí me dice, bueno, niño, tú vas a ser el responsable de todo lo que es defensivo del equipo. Y entonces, bueno, yo no dije nada. Yo me causó aquello extrañeza, ¿no? Porque digo, bueno, pero que yo tengo que decir, aquí están los entrenadores, yo soy el que tengo que ir supervisando y ir controlando la preparación y qué es lo que yo quiero. Yo no tengo que estar al frente de ninguna área. Entonces dije, no, yo no me voy a quedar con esto. Bueno, entonces llamé a Benito y llamé a Carlito, que en ese momento le dije, mira, ven acá, yo no soy ningún niño. A mí ustedes tienen que hablarme a mí como hombre. Esto que ustedes hicieron a mí no me gustó, ¿cómo va a ser esto? Yo no tengo que estar aquí, esto, yo soy el director del equipo, creo yo. Yo no soy vitalicio, si ustedes quieren, pero eso no se enfoca de esa forma. Entonces me dijo, no, tú no tienes problema, hasta ahora tú eres el director. Le dije, mira, a mí no me engañes, yo no soy vos. Aquí hay un problema, aquí ustedes ya saben que Sergio es el que quiere poner un vértulo. Me dijeron, no, pero no piense así, tú estás aquí, que esto con lo otro. Le dije, mira, le voy a decir a usted una cosa, yo no me interesa quién poco, yo no soy vitalicio, pero este no es la mejor forma. Pero le voy a decir honestamente, yo soy hombre vivo, cuente conmigo, yo voy a hacer el trabajo, pero yo sé que yo no estoy. Y lo que más me duele es que nosotros empezamos desde el 98 y que ustedes no hayan tenido el valor de decirme a mí las cosas. Y entonces ahí, bueno, efectivamente, salió una preselección que iba para Japón. ¿Me entiendes? Para ir de Japón, tener unos topes y ya seguir para Cine.
Y cuando hace eso, yo no estoy ahí. A mí me dejan en 14 que se habían quedado fuera de esa preselección. Y había un viaje por Holanda. Sí. Y entonces me dice, mira, fíjate la mentira que me mete. Me dice, no, tú no vas a ir ahora para Japón, pero tú vas por Holanda. Y cuando nosotros regresemos, tú te incorporas. Le dije, mira, ese cuento ustedes se lo hacen ahora. Pero primeramente, para Holanda van ustedes y su familia. Yo no voy por Holanda. Además, yo no tengo que necesitar viajar yo para allá, pasar frío a usted y con 16 peloteros, ¿a qué ustedes me van a mandar a mi padre? Es una falta de respeto. Entonces, Miguelito, que estaba también en la preparación, me dice a mi coño niño, yo sé en la situación que tú estás, eso fue así mismo. Yo sé que es difícil, que es tu voto y yo te entiendo, pero mira, de todas formas estamos aquí, vámonos por Holanda, yo me voy también contigo para allá. De todas formas, ya, ¿qué vas a hacer? No manches ya lo tuyo por esto. No, no, chico, el problema es esto, bueno, no, si tú quieres ver tú, yo no voy a ningún lado, pa. Entonces, había un compañero, se llama Máximo, que yo lo quiero mucho, que estaba ahí también en la preparación con nosotros, y un viejo de Matanzas, y me dice a mí, coño, niño, yo lo siento esto, pero quisiera que tú fueras con nosotros. Y le dije, bueno, está bien, chico, yo me voy por delante. A pasar frío, hay calamidad, pero voy para, pero yo sé que ya es una mentira más de ellos. Pero lo que más me duele de esto es esto y esto y por esto. Y fui por delante y miré. Y cuando miré, bueno, fue el desastre que era que perdieron en sí. Y entonces, ya tú sabes, me cayeron. No, que cola, que las entrevistas. Y jamás en la vida este que está aquí dijo nada. Públicamente, ni protesté, ni dije nada. Lo único que yo dije fue, aquí se tomó esa decisión de ellos, y nadie es vitalicio. Así que yo en eso no tengo ningún problema. Entonces fue como cuando ya yo terminé y dije, ya no quiero saber mandar pelota y vine para Panamá. Porque me mandaron a buscar de aquí, ya. Dejé todo eso. Pero a mí me hicieron irme. No que yo me fui, a mí me hicieron irme. Y entonces, es lo que yo te digo, me están reprochando ahora y me están pasando factura todavía. Aparte de la entrevista aquella que yo hice, que era una cosa que era confidencial, eso no era para la publicidad. Y salió porque, bueno, un intruso la sacó, pero todo lo que yo dije era verdad. Yo no dije mentira ninguna. Ni hablé, ni le tiré a nadie en particular. Entonces, todavía a mí me están pasando factura por todas esas cosas. A ver, dime. Y entonces, suponte tú que haya sido una mala decisión mía en un momento, que no creo, porque yo digo lo que yo de verdad siento. Yo no digo lo que pienso, porque el cerebro elabora las cosas y dice las cosas que le conviene. Yo digo lo que me sale del corazón y yo lo dije, pero sin ningún tipo de intención ni perjudicar a nadie. Dije la verdad que yo entendía que era verdad. Y si me equivoqué en algo, bueno, por favor, yo pienso que no, pero bueno. Y ahí me están pasando todavía, bueno. Yo ya después volví ahí un año, pero yo más nunca. A mí me han imaginado de todo, hermano. De todo. Como si yo hubiera hecho, no sé, hubiera matado a alguien. Con la historia que tú tienes como pelotero y como manager. Manager ganador, con equipo bueno y con equipo malo has ganado igual. Porque, mira, hay una cosa que es increíble. Porque, bueno, tú debes saber eso, porque tú sabes mucho más estadística que yo. Yo sé un poquito de dirigir, no sé todo todavía, porque siempre uno aprende algo. Y nunca se sabe todo. Pero ahí hay una conciencia. Yo soy el único que tengo todos los títulos en Cuba, de director y de jugador. Menos de la Olimpiada, porque nosotros nunca fuimos Olimpiada. Ni fui de manager porque me tronaron de esa Olimpiada de Sydney. Pero soy el único que tengo todos los títulos de jugador y de director en Cuba. De todo, panamericano, centroamericano, todo lo tengo. Y a mí me han imaginado de todo, pero bueno, Dios solo sabe por qué suceden las cosas. Y yo lo que sí siempre voy a tener la moral alta. A mí claro que no sí. Me preocupa. Si soy cubano, tú lo sabes, yo soy cubano igual que tú, el 100%, porque eso es lo que queremos nosotros, el pueblo de nosotros, la afición. Nosotros no... Algo que no lograste en tu carrera que te hubiera gustado. Bueno... Algo que no lo que me hubiera gustado, lo que no pude lograr. Todo lo que no pude lograr es lo que no me gustó. Por ejemplo, algo que hubieras querido lograr que no lograste. Bueno, yo, mira, hubiera querido, o sea, en la carrera mía, te voy a decir lo primero, haber jugado profesional. ¿Por qué? Primero, para demostrarle que en aquel momento no, nosotros estábamos considerados amateur, pero para demostrar también que nosotros podíamos incursionar en grandes ligas, aunque tuviéramos nombrado como amateur, lo primero. Y lo otro es, para haber ganado, te lo estoy hablando sinceramente, millones de dólares. Claro.
Pero tú sabes para qué. Lo principal, te lo digo así con toda honestidad, porque con eso yo hubiera hecho un terreno en el pueblo mío, hubiera hecho escuela, como hacen los hubiera ayudado a la dominicanos. gente, hubiera ayudado a la gente, que era una cosa que yo siempre anhelaba. Ahora actualmente yo, cada vez que trato de ayudar a una persona, la ayudo con lo poco que tengo, ¿no? Pero esas dos cosas fueron las cosas principales. Y la gente dice, yo, pero para haber utilizado ese dinero en muchas cosas buenas. No es que yo sea un santo, pero lo hubiera hecho. En un barrio donde yo nací, a los amigos míos, a todo el mundo, haber hecho a las EIDI. A eso yo hubiera cogido también parte de ese dinero. Mucha gente no recuerda que tú ahorita lo mencionaste, cuando estábamos hablando de Anglada, que el primer encuentro realmente de estos equipos Cuba después del triunfo de la revolución contra profesionales de grandes ligas no fue el Clásico Mundial, no fue los Senadores de No, Santos, fue el no, no, Choque no. Cuba-Venezuela de 1977. Ese que Cuba ganó tres y perdió uno solo. Sí, sí. Uno de los dos mejores bateadores. Sí. Un bate de ese equipo Cuba. Sí, y ahí, ese equipo de Venezuela era un búnker. Braudilio Rodríguez, que eche grande en liga. Tony de Armas, cuarto bate del loco. Tony Armas. Remigio Hermoso, segunda base de Minnesota. David Concepción, el mejor short de grande en liga. Luis Salazar, tercera base. Oye, era también un equipo. El pitch de los Piratas. También todo el relevo europeo, ese le dijo Ron John en el universitario. Manuel Sarmiento. En el estadio universitario. Entonces, yo también le digo Jorrón. Ah, y lo otro, yo te lo digo a ti, chico, uno de los primeros que le ofreció un dinero para que se fuera fue a mí en el Mundial de Venezuela en el 70. Que yo tengo, te lo voy a enseñar un día, si Dios quiere, el periódico. Lo tengo Juvenil. En mi casa. Juvenil. Juvenil. Y nunca dije nada de eso. Y ahí tengo el periódico en mi casa con pruebas. Acevedo, uno fue de los files, me dijo, le damos lo que pidieron. Y después en Dominicana fueron a buscar en el Centro Americano Dominicano. También. Y yo nunca dije nada. Que en esos centroamericanos realmente fue cuando primero fuiste regular, ¿no? No fue la sí, que, sí, que ahí quizás sí tuvo un problema y me pusieron a mí ya, a jugar. Hablando de regular, yo sé que en Bélgica lo que pasó con tu lesión, sé que en Puerto Rico 79 también estabas lesionado, por eso Rey fue regular. Pero sí. En Medellín, los centroamericanos famosos de Medellín, no fuiste regular. De los 10 juegos solamente jugaste en 3, pusieron a Anglada. ¿Por qué? ¿Estabas bien ahí? ¿Por qué pusieron a Anglada titular? O sea, mira, yo estaba bien todavía. Pues inclusive después yo seguí siendo regular. Siempre. Ahora, ¿qué pasa ahí? Que así te digo honestamente, en esos momentos Anglada estaba mucho mejor que yo. Yo no estaba en la plenitud. Yo tenía unas libras de más. No estaba bien, no hice buena preparación. Y yo creo que ahí él se merecía jugar. Porque yo no estaba bien, no estaba bien en ese momento. ¿En qué turno bate te sentías más cómodo? Por ejemplo, en el equipo Cuba yo te recuerdo de primer bate, segundo bate, después ese equipo era muy fuerte, estaba de séptimo y de octavo. En Penal de Río te vi en todos los turnos bates menos el cuarto. Fuiste tercer bate en una pila de años en Penal de Río hasta que llegó Madero y después Linares, eso sí me acuerdo bien. Sí, casi a toda mí me la gustaba vida. Mucho el segundo bate en Penal de Río, por ejemplo. Pero tú, ¿en qué bate te sentías más cómodo? Bueno, yo me sentía más cómodo en tercero por la familiaridad que yo tenía, ¿no? Y lo único que me era un poco incómodo porque me evitaba a veces robar pases. Y te Como obligaba a estaba ser en más cuarto, fuerte, ¿verdad? sí, me evitaba eso. Entonces, yo ahí me sentía cómodo. Yo llegué a ser tercer bate en el equipo Cuba también, los Panamericanos de México. Yo fui tercer bate con el juego ese contra los americanos. Sí. Contra los americanos yo era el tercer bate. Y el Capiro era el cuarto. Pero ahí yo me sentía bien porque tenía mucho tiempo ya en él, ¿tú me entiendes? Entonces ya psicológicamente me preparaba mejor el turno de bate, veía ya los picheos, los primeros picheos, los dos primeros bateadores de los piches, que eso era importante también, entonces me sentía bastante cómodo. Ya después me fui adaptando también atrás, porque fui el Pial de Río después de Casanova, fui quinto bate, fui sexto bate. Y bueno, en el equipo Cuba un año fui hasta octavo bate también. ¿Sí? En el Mundial de La Habana, tu mejor campeonato era octavo bate. Octavo bate. Y viene el que más estaba bateando y bateó ahí, estuve bien, porque es así. Yo pienso que ese año tenía que haber sido el segundo bate, pero bueno. Ah, sí. Pero bueno, yo sí me sentía bien en ese momento ahí porque estaba bien. ¿Tú me entiendes? Cuando uno está bien en un bate, los managers dicen que no deben de correrlo, ¿no? Pero bueno, es así. Hablando de tercer bate y esas características, tú eras uno de los dos o tres mejores robadores de base de Cuba en tu época de joven.
Era sí, mira, cuando tú te puedes analizar las veces que yo salí a robo, si busco una estadística, más del 98% llegaba a safe. Lo que yo no salía a robo mucho. Como te digo, era tercer bate. Y venía más de 200 bases y todo. Y venía Casanova, venía Fernando y eso, yo no robaba muchas bases, ¿tú me entiendes? Porque tenía ese turno al bate. Pero yo salía y era el seguro siempre. Si buscan la estadística, yo tengo más del 80% de efectividad. ¿Qué hay de cierto que tú armaste lío en ese otro famoso juego? Que fueron las únicas dos veces que ustedes perdieron discutiendo campeonato. El famoso juego final en el Latino, no es de Marchetti, sino es de Cheito. Mucha gente no se acuerda que hubo algo ahí en ese no. Bueno inning. ¿Qué pasa? Ese juego, nosotros podíamos haberlo ganado. Yo no sé si tú te acuerdas que nosotros, el juego empatado, como en el séptimo inning, yo vengo y doy hit y viene Casanova, creo, y no me acuerdo, y doy hit. Yo estoy en segunda, y viene Irán Fuente al bate. Y yo le digo a Pineda, oye, ellos van a tratar la forma de meter el lado en tercera, porque esta es la carrera que va a decidir el juego. Que le tire duro a la bola, porque estaba pichando, observando, imagina que la estaba poniendo en medio home para que tocara la bola, que era lo que ellos querían. No toque la bola, y le dirán que haga mago de toque y bateo. Coño, y el primer picheo viene Irán y toca la bola. Bueno, yo era rapidísimo y me cogieron a mí en tercera a la media calle. Entonces ahí yo me levanto y digo, cojones, ¿cuándo te lo dije? Si te lo estoy hablando. Coño, pero ya, esto es pinga, ya perdimos, sí mismo le dije, ya perdimos ya. Y ahí fue, bueno, tuvimos una palabra que todo, y efectivamente vino Cheito y dijo, pero ese juego nosotros lo hubiéramos ganado. Pero después te eras un club. ¿Se te acuerda que Fernando Hernández estaba en tres bolas sin strike? Ahí hubo algo. No, eso fue una discusión, tres bolas sin strike. Tres bolas sin strike estaba Fernando. Estaba esperando turno al bate. Y venía yo atrás. Y entonces, 3-1, la cuarta, 3-1, ese fue el strike. Pero en 3-1, le tiran una bola altísima. Iván Davis le cantó el strike. Era base por bola y venía yo atrás con base llena, hermano. Y ahí vino el doble play después de él. Vino el doble play, ahí nos jodieron. Y amaste lío, no amaste lío, que no tengo entendido eso. Ahí llamamos tremendo lío con Iván Davis. Ah, ¿para qué decir? Le decimos de todo, de pinga fue eso. Figúrate tú. Ese era un juego importantísimo. Eso era la primera selectiva. Que si ustedes ganaban y repetían Nacional Selectivo, porque ya ustedes habían ganado por primera vez una sí, Nacional. Sí. Y ese juego nosotros perdimos, fueron tres jorrones de la vida. Sisto, Oliver y Cheito. Sisto, Oliver y Cheito. Contra Rogelio. Sí. El relámpago allá onda te lo puso hoy Salamanca, ¿verdad? Sí. Un sabio de Playboy. ¿Cuándo fue que te lo puso exactamente? Bueno, yo te voy a hablar, yo no tengo exactitud así. Más o menos, ¿qué época fue exactamente? Yo era niño, no, ya tú lo decías cuando yo era niño. Sí, cuando yo pensaba que él me vio jugar por primera vez, me puso eso porque yo estaba en el círculo de espera y hacía unos swings en el círculo de espera, calentamiento rapidísimo, pum, pum, pum. Y entonces, bueno, tú no sabes, puedes preguntarle eso. Tú le puedes preguntar hasta Miguelito Valdés. Yo tenía los mejores tiempos en los test pedagógicos con el equipo Cuba. Dejó un segundo. Dejó una primera también, yo sé, dejó una primera. Yo tenía 2-9, dejó una primera con volante. 2-9, hermano. Esos récords todos los tenía yo. Claro, chico, te lesionabas mucho, y jugabas lesionado a veces. Hubo años ahí que tú tuviste. Yo no me lesionaba mucho. Eran lesiones, pero eran leves, ¿me entiendes? No eran lesiones graves, porque yo jugaba, inclusive lesiones de miofibril, yo jugaba así mismo. O sea, que no eran graves nunca de tanto tiempo fuera del terreno, no, nunca. Eran leves, porque lógicamente los jugadores, cuando eran esas características, son explosivos, que tienden más a lesionarse, porque son más hiperactivos. Pero no. Lesiones graves de tiempo, nunca, yo siempre eran leves, ¿me entiendes? Bueno, jugué casi 20 años, más. 19, sí. Sí. ¿Por qué el número 8, muerto chiquito? Sí, ese me lo dio mi mamá. Me dijo, usa el 8. Y yo le dije, bueno, ellos sabían cosas de la charada, dice que eso es muerto chiquito, no sé qué cosa. Y entonces de los hermanos míos, más chiquito era yo, o sea, más bajito. 1.68, ¿no? ¿Cuándo tú medías? ¿Quiero? ¿Cuándo tú medías? 1.68. Oye, tú sabes, 1.68. ¿Sí? ¿Y tu peso ideal, tu peso en tu mejor forma deportiva? Mira, yo jugaba perfectamente con 75 kilos. Porque eso era otra cosa. Yo siempre estaba pendiente del peso. O sea, cuando yo estaba en plenitud de forma,
Eso yo se lo digo a los jugadores ahora, que no saben, no hacen nada. Yo les decía, ustedes tienen que tener el peso ideal, pero ustedes mismos tienen que saberlo. Ustedes, cuando ustedes se sientan bien, que están en plenitud de forma, que hay un buen rendimiento, que tienen fuerza aparte, que tienen agilidad, que se sienten confiados, ustedes tienen que tener ese peso. Y ustedes semanalmente tienen que pesarse, aunque sea 2 veces a la semana. Y cuando están mal también, pero más cuando están bien, es cuando ustedes tienen que tener ese peso. No tienen que esperar que le diga el doctor, yo pese, no. Tienen que oscilar el rango ahí. Ah, tú con 75, tú puedes coger hasta 76, que no te va a afectar. Pero lo que sí no puedes tener menos de 75. Uno más sí o dos, no te va a afectar, pero menos no. Entonces los jugadores ahora no tienen esa profesionalidad, no hacen nada. No les interesa nada de eso. Entonces, bueno, ya tú sabes. Hoy si tú para... quieres ser un jugador, tú tienes que tener profesionalidad, hermano. Claro, y tú eras un profesional, casi todos ustedes eran profesionales. Sí. Las generaciones de ustedes, olvídate. Aparte del nivel que tenían. Es que una cosa conlleva a la otra, sin una no sea la otra. Esa inteligencia, esa entrega para ese profesionalismo para entrenar y para prepararse y para superarse, olvídate. Es lo que te da el nivel y la calidad. La pelota es un juego que es muy práctico, pero es igual que el ajedrez. Tienes que estar pensando y anticiparte a todo, porque si te equivocas un peón, te dan jaque mate. Bueno, es el ajedrez de los deportes colectivos. Es el ajedrez. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la pelota, cada vez que tú te equivocas, él te lo coge, el terreno te lo coge. Porque es así, te pasa factura. Entonces, uno tiene que estar preparado psicológicamente, tiene que estar preparación previa. Tiene que anticiparte a todo lo que pueda suceder. Y eso tiene que pensarlo en fracciones según antes que suceda la acción. Y entonces, para eso, tú tienes que tener profesionalidad, porque tú te pones a ver los juegos en Cuba y no es por nada. Y te pones con un libro, una libreta atrás, analizando. Y en cada juego hay más de 7 y 8 errores mentales por juego. Eso porque no, eso es falta de concentración. No hay... Es batear, correr y tirar. Con el mayor respeto, sí, la pelota es un juego que es muy complejo. Para que lo sepa, es muy complejo y de mucha inteligencia. Cuando te entrevisté hace 13 años en el Dogado de Pinar del Río, yo te pedí un todo de estrellas. Ahí yo lo tengo. Tengo la grabación y lo tengo ahí. Pero ahora yo te voy a pedir. Hoy tú vas a jugar un juego... Tú vas a jugar en segunda base hoy, ¿ok? ¿Quiénes serían tus compañeros en ese juego? De catcher, por ejemplo, ¿quién sería tu catcher? ¿Con quién te hubiera gustado a ti jugar de catcher siempre? No son todos estrellas. Bueno, yo el catcher es Juan Castro. No es porque es pinareño, porque el catcher es defensivo. El catcher tiene 3 cosas fundamentales. Conducir, tirar y bloquear. Y él tenía las 3 cosas. No era ese gran bateador, pero era un bateador del club también, internacionalmente bateado. Sí, tenía fuerza. Bueno, primera base, te digo a ti honestamente, está difícil, porque esa es una de las posiciones más difíciles. Muñoz era un gran bateador desde todos los puntos de vista, nacionalmente. Pero yo, de pelotero, sí me quedo con Marquette. Okay. Juan Castro y Marquette. Segunda base. Ahora, segunda base. Estás tú. Yo me pondría. ¿A quién yo pusieras detrás de ti, por ejemplo? Si no fuera a jugar tú, ¿a quién tú pusieras? Pacheco. Uno solo. Ok. Pacheco. Pero tú estás jugando en el juego, ¿ok? ¿Quién sería tu torpedero? El torpedero mío. Te voy a hablar, Germán Mues. Ok. Ok. Yo te digo honestamente, tú ves que Padilla jugó con él, tú te imaginas con la velocidad que yo tenía, la Germán, haber jugado aunque sea un par de años con Germán, a ver qué pasaba. ¿Oíste? A ver qué pasaba en ese campo de pelota. En este juego, como en tu época se jugaba con designado, de 77 es bateador designado, ¿ok? Tercera base, yo ahí te voy a hablar honestamente, me quedaría con Chelo. Te van a matar Boca, pero Luis. Bueno. No, pero te voy a decir porque hay que verlo, lo que yo te expliqué ahorita. En las circunstancias que Cheito jugó y las hazañas que hizo contra los piches que se enfrentó. Porque antes te estoy diciendo, había que hombre en albergue, había que no era fácil, hermano.
Había que jugar con los spy. Los spy eran trocombolos, había que afilarlo para que se encajara. Eran spy vatos. Y se te salían de los pies porque tenía un elástico atrás. Cuando tú, yo cogía, era rápido. Varias veces para dar triple llegaba sin zapato. O sin un spy a tercero porque se salían de los pies. Entonces, por esas condiciones, además, internacionalmente los dos tienen tremendo resultado. Pero había que ver Cheito en los momentos esos que te decía, llega tú, que si tú llegas, yo le voy a dar jonrón a este. Así lo hacía en los momentos esos. O sea, para mí Cheito es el mejor jonronero, o sea, pelota, mejor es Luis. Pero ya es el más completo. Eso es complicado, te será base. ¿Bueno? Complicado. Left field. No, en Cuba no ha pasado un pelotero, yo digo, igual que Linares, más completo. Pero en ese momento hay que ver las cosas que hizo Cheo. Cheo, si no lo suspende, hubiera hecho récord de jonrón en Cuba. Sí. Pero bueno. Left field. Left field. Ahí yo me quedo con Armando Capiro. La acerté. Center field. Víctor Mas. Right field. No somos tan amigos, pero yo le tengo gran simpatía y creo que se lo ha ganado hoy. Rayfield no cabe. Los files todos tan difíciles, pero Rayfield, olvídate, el señor pelotero. El niño de Orozco, el capirro. Es. ¿Bateador designado? Bueno, bateador designado, yo diría que el mejor bateador, para mí es Kindelán, como bateador sí. Designado. Pitcher derecho. Pitcher derecho. Uno. Braudilio Vinen. ¿Por qué Vinen y no Rogelio o no Lazo? No, porque tú te puedes, Vinen nacionalmente era un winchet. Pero además, internacionalmente fue por muchos años el mejor pitcher de Cuba. Le pichaba a todos los equipos fuertes. Y era el tipo que te decía, dame la pelota a mí, que voy yo. Ese tipo me dijo a mí una frase un día en el Mundial de Japón, que ganamos 1-0. El Muñoz dio jonrón. Íbamos por el séptimo inning y llegó y salimos del línea ese y llegó al dogado y se enfrentó ahí a todo el mundo y dijo, ven acá, ustedes no me van a hacer una carrera. Todo el mundo dijo, bueno, ¿y qué irá a decir el loco este ahora? Ustedes no me van a hacer una carrera. Nadie contestó, no, porque sí. Ustedes no me hacen una carrera, vamos a estar jugando aquí hasta mañana porque estos chinos no me van a hacer ni una. Así mismo lo dijo y la tiró 9 pisos. Tenía esa característica, ese tipo era muy guapo. Y te digo, han habido estrellas en Cuba, eso, ¿para qué decirte, Rogel? Contreras, Lazo. Contreras, Lazo. No, pero antes de esa gente, huelga. Tacho, lo que había en Cuba era Hurtado, Changamedero, Changamedero, Pichazo, Modesto Verdura, aquí no abrió, no, eran Pichazo. Peche Sordo. Yo no he visto ningún zurdo. Fíjate, en Cuba, ¿qué pasa? Que es por época, ¿no? Es por época. En es Cuba veo a gente. Es tu juego que tú vas a gente, como el Luis Valdés, este de Cienfuegos, ahora se me olvida el nombre. Ayer Palma. Ayer Palma. O sea, he visto una pila de zurdo bueno, para que tú sepas. Pero yo nunca vi un zurdo como Changa Medel. Era el segundo. No, Changa Medel. En los equipos. El Changa Medero, el equipo Cuba, y tú eres un winchete, una curva y una recta endemoniada. Él abrió ese juego contra Estados Unidos que tú decidiste con triple. No, ese juego contra Estados Unidos salió que le metieron una línea por el pecho, lo fundieron. Mira, yo he jugado con distintos managers y yo siempre he tenido una característica. Yo siempre te voy a hablar honestamente. Los manches yo nunca tuve problema con ningún, o sea, yo siempre trataba forma que decía, ponga a quien ponga, yo voy a hacer mi trabajo, simplemente que él tiene que respetar lo mío y yo respeto lo de él, porque hay jurisdicciones que son distintas las de manches de jugadores, y así llevándome bien, no, si se equivoca técnicamente ya son problemas estratégicamente, nunca me metí en nada de eso, nunca jamás en la historia me metí en eso, pero te voy a hablar de en ese juego. Si tienes que hacerme por no, yo, Sergio, yo con Sergio hice una química. Te estoy hablando con Pineda, tremenda química. Inclusive Pineda me preguntaba a mí muchas cosas porque él fue para allá, para Pinar del Río. Y cuando tenía, no tenía la experiencia de conocer jugadores, todo confiaba mucho en mí.
Y me decía, niño, lo que tú me digas, porque yo sé que tú dominas esto. Y es tremendo. Te digo, bueno, es Manich, es mejor poner dos o tres para que tú sepas. Pero con todo eso, con... ¿Para qué para acá para terminar? ¿Pineda o Jorge Fuentes? A mí me parece que Pineda, porque ¿qué es lo que pasa? Pineda fue el que formó prácticamente ese equipo. Se los enseñó a ganar. Se lo dejó ya prácticamente, no es por nada hecho. Ese equipo lo formamos ahí con Pineda, desde el peguero, el primer campeonato. O sea que fueron, Pineda tuvo muchos momentos más difíciles. Ya cuando Jorge llegó ese equipo, yo digo que jugaba solo prácticamente. Una maquinaria. No ha habido un equipo como el Peguero y el Penal de Río del año 78. No, no ha habido. No lo vi. Entonces ya el equipo armado, así que Pineda yo pienso que fue el mejor, el protagonista de ese equipo. Donde único había Guito era en primera base, pero cuando estuvo Cano, olvídate, y cuando jugaba Casanova... Sí, ese era tremendo pelotero. Y cuando no terminaba con Casanova, pero Cano era tremendo, ya iba para el equipo Cuba ese año cuando tuvo el problema. Sí. No, yo quiero entrevistarlo para que me hable qué fue lo que le pasó. Él está allá en Estados Unidos. Yo lo sé, lo sé. Sí. Lo sé. Mejores amigos en la pelota. Bueno, ahí sí está difícil porque yo me llevaba con todo el mundo. Jamás en la vida tuve un problema con nadie, ni en el equipo Cuba, ni en Pinar del Río. Nunca tuve problema con nadie, ni con Manich ni con jugador. Con jugadores siempre me he llevado bien toda la vida. Inclusive como Manich. Tú sabes que yo tuve el privilegio, ¿no?, de todos esos peloteros, inclusive los que están en Grandes Ligas, Pito Abreu, todo eso yo los dirigí en el equipo Cuba, y Ulieck y todo el mundo, y jamás en la vida tengo la mejor opinión de todos ellos. Así que te digo, amigo, para mí todos los que demostraron afinidad, los que me demostraron lealtad, que fueron la mayoría, son grandes amigos. Ahora, siempre uno tiene sus afinidades, ¿no? Dentro de los equipos. Yo tenía en el equipo Cuba, por ejemplo, el Jabao era muy amigo mío, Wilfredo Capiro, tremendo amigo mío, Capiro, muy amigo mío, fuerte, fuerte, fue Juan Pérez Pérez, Omar Carrero, te estoy hablando de grandes amigos, Muñoz, Muñoz me dice a mí, Bacuá, él me dice a mí, Bacuá, te digo, muy grandes amigos, no sé, Jova, tremendo amigo mío también, te estoy diciendo. Esa gente conmigo eran como hermanos. El defunto Vicente Díaz me ayudó mucho cuando yo empecé en los entrenamientos del equipo Cuba, que era un niño prácticamente, me ayudó mucho. Rosy, que tenía su carácter, me ayudó muchísimo también. ¿Carrero fue el pitcher más difícil para ti? Sí. Qué difícil. Yo cuando lograba darle dos hits siempre era un machucón o alguno que adivinaba, no era fácil. Él tenía un cinque por el lado que a mí me molestaba mucho. Y tenía un control tremendo. Cuando iba a buscar ese cinque, me la tiraba en la esquina afuera. No, el tipo ese pichaba con un control que era horrible. Yo he visto dos piches que tiraban con un control tremendo. Omar Carrero y Gaspar León. Yo me cogía unos berros con Gaspar León. Le decía, coño, pero tira una por el medio. Coño, era en la misma esquina. Era por dentro que yo hubiera. Nunca me tiraba extraño. O sea, me tiraba en la esquina y me la cantaban, pero coño, qué berro cogía yo con Gaspar León. Qué puntería tenía ese tipo. Ya. ¿Y algún pitcher de las estelares que te era ya que te era menos complicado de batear? Era más fácil. Bueno, fíjate, tú quieres que te diga otra cosa. Vine, casi siempre le daba jorrón. Me acuerdo que le di un jorrón el primer juego CDR que yo fui en La Habana, que jugaba antes CDR y Mini. El primer picheo le di jorrón. Siempre yo le bateaba bien a Vine. Porque él tenía un slide muy mal, un slide endemoniado, pero siempre caía en zona mala. Y entonces yo siempre iba por la recta, pero yo siempre le bateaba los jorrones en el primer picheo, porque él retaba mucho. Él venía siempre con el primer picheo a millón, ¿tú me entiendes? Y ahí yo lo madrugaba, le bateaba. Algo parecido, muy joven. ¿Cómo quieres que te recuerden? Bueno, te voy a hablar así con todo corazón, como me están haciendo ahora. A mí yo creo que me están haciendo, me recuerdan como era yo, como soy, como ser humano, como persona. Es lo que más quisiera que me recordaran, porque
como deportivamente, yo sé que me vas a recordar porque está escrita ahí la historia. Eso, cuando uno sale un reportaje, sale otro, y ahí siempre la gente se va a acordar de todo eso del béisbol. Pero siempre quisiera que me recordaran hasta los últimos días de mi vida como persona. Como he sido como persona, quizás he tenido que perfeccionar, podía ser mejor, porque siempre uno puede ser mejor. Yo digo que el ser humano puede ser mejor. Y como ser humano es lo principal, que la gente te respete, te admire y te quieran como persona, no como atleta solamente. Como atleta que te admiren, pero que te quiera, te respete y simpaticen contigo como persona, como ser humano. Eso tú lo has ganado. Tú eres una gente muy querida. Como pelotero, como humana y como persona también. Un mensaje para todos nosotros, los seguidores de este canal, pero sobre todo los seguidores de Afonso Urquiola Crespo, el relámpago de Bahía Onda. Bueno, el consejo que le doy es que, bueno, que sigan ese programa tuyo, que es muy importante porque, bueno, se recuerdan muchas cosas, que recordar es, como yo digo, es vivir. Porque las historias se escriben con hechos, no con palabras, y están escritas ahí. Y cada vez que tengan una oportunidad, bueno, que si no hoy es conmigo, mañana puede ser con muchas cosas, muchas interioridades que no conocen la gente, y son importantes, ¿no? No para coger protagonismo, pero que son verdades que a veces la gente desconoce. Y que decirle que sigan, los que les guste el béisbol, que lo sigan todo el tiempo y que siempre piensen en el béisbol y que piensen en su país, en Cuba, en los atletas, porque todos somos cubanos. Y te digo así con toda honestidad, cada vez que yo veo un cubano triunfando en grandes ligas o donde estén, para mí yo me siento, me da vitalidad en el plano deportivo, porque te digo honestamente, son cubanos y eso es un orgullo. Que sepa todo el mundo lo que somos capaces de hacer nosotros y las cosas grandes que da esa isla pequeña, pero que tiene mucha gente valerosa. En aquellos 30 años, ¿cuántos de ustedes no hubieran jugado aquí? Pero bueno, eso va a ser lo de nunca. Eso es la mayoría, pero bueno, son cosas que le tocó a uno y hay que seguir para adelante, como decimos nosotros. Y pedirle al Señor mucha salud y darnos fuerza para seguir luchando. Y tratar la forma de ver en un futuro lo mejor. Es lo que queremos. Ojalá te vea por aquí de nuevo pronto. Vamos a ver. Ojalá, bueno, estoy en eso. Ojalá que Dios quiera y pueda remodelarla, renovarle esa visa, porque, bueno, tengo muchos amigos ahí, tengo mi hijo ahí, tengo familiares. Y de verdad, una de las cosas que yo pido es ir a... Te digo, yo estoy 15 o 20 días y viro porque yo soy casero. Y ya yo vivo con mi familia tranquilo y estoy bien. Pero quisiera ir porque tengo muchos amigos ahí. Quisiera, bueno, reencontrarme con ellos, compadre, pues ya. Te digo, inclusive tuve una visa de 5 años y nada más fui 4 veces. Así que fíjate, no fui mucho. Y quisiera ir de nuevo. Vamos a ver si se me da. Nada, te deseo mucha suerte, éxitos en lo que estás haciendo ahí en Panamá y te repito, mucha salud para ti y para tu familia y que todo se te cumpla. Sí, porque la familia es la familia de uno, la señora, los hijos, los amigos, todo eso es parte de los triunfos de uno, eso sin eso no habría nada. Y gracias por todos los grandes momentos que nos regalaste, porque siempre tengo que decir. ¿Tuviste lo que yo te mandé de la jugada mía? Eso no lo había visto. Eso te lo hice yo, eso te lo mandé yo y te lo hice yo. Ah, mira, yo no había visto eso. Ah, yo te lo mandé. Yo te lo hice por tu cumpleaños. Por tu 70 cumpleaños. Qué cosa más linda, compadre. Yo lo tengo ahí grabado ahí para llevármelo para Cuba. Yo no había visto eso. Bueno, y cuando se lo he pasado a la gente, alabado, muchachos, la gente se han vuelto locos con eso. Y porque hay mucha gente que no vieron la historia. No vieron la historia. Y hablan mucha bobería. Sí, aquí los alumnos míos y eso, cuando ven eso, dicen, profe, pero qué clase de jugador fue usted. No, yo que no hablo nada de eso con ustedes. Ustedes le han dicho, pero ustedes no. Yo no hablo nada de mí, no me gusta nada de eso. Tú eres mi segunda base favorita, ¿eh? Así pues que lo único que te deseo, bueno, cada vez que tengo una oportunidad de hablar por aquí, que seguro. Eso es bueno, a mí estamos a la orden. Y quiero hacerte llegar el libro a ver cómo hacemos, ¿ok? Un abrazo. Claro. Está bien, cuídate. Si vas a Cuba un día, ves por la casa, si yo estoy allá, averiguo y vas por allá. Tú no vas allá. Hace rato que no voy, pero vamos a hacerlo. Dale. Claro que cuídate. Sí. Un abrazo. Igualmente, hermano. Chao. Gracias por todo. Igual.